Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un abrazo fraterno y grato para cada una de las personas que nos siguen a través de las cámaras de Radio Solimar. Ya estamos constituidos en el Coloso Deportivo del Distrito de Laguna Mocupa, en el Ruperto Zambrano Colchao, para vivir un encuentro vibrante por el primer puesto y, por supuesto, por el punto de bonificación entre las escuadras del Deportivo Lute y los muchachos de Defensor Lagunas. Estamos viviendo una fiesta extraordinaria. Ambas escuadras ya están dentro del campo. Por supuesto, ya está el rezo correspondiente por parte de los muchachos del Deportivo Lute. Es característico en ellos. Ya los muchachos de Defensor Lagunas se encuentran al medio campo haciendo el listado general por parte de los jugadores titulares el día de hoy. También se encuentran los muchachos de Solimar Mocupe haciendo las tomas correspondientes a cada uno de ellos y haciendo partícipe de esta fiesta deportiva en el distrito de Laguna Mocupe. Estamos en la fecha, Lalo Martínez, si me ayudas, en la fecha 7 el día de hoy. Por supuesto, el Deportivo Lute tiene 15 puntos, ¿verdad? Y también los de Lagunas tienen 12, y el día de hoy, si gana Lagunas, estaría forzando a ver quién se queda con el punto de bonificación en Leguía. Bienvenidos a nombre de todos los muchachos de Solimar Mocupe, a nombre de Osmar Cisa Tarrío, a nombre de Milton Céspedes Cervantes, a nombre de Eduardo Colchado Ramos, a nombre de nuestro narrador deportivo Milton Pejerrey Manzanares, y por supuesto, el saludo a Lagunas, a su hinchada, a Lalo Martínez correspondiente, la fiesta, la algarabía, el cariño, el respeto a la número 12, salta Lagunas el día de hoy en este partido. A nombre de Eduardo Martínez, productor general, y por supuesto el día de hoy en la narración deportiva, y por supuesto quien le habla en los comentarios, Juno Ríos, para llevar este partido válido por la fecha número 7. Adelante, amigo Milton Pejerrey Manzanares, que también el día de hoy nos va a estar acompañando en este partido vibrante. Amigo Milton. Muchas gracias, Junior Ríos. Señoras y señores, como siempre, con el gentil auspicio de Ferretería Rodas en la Panamericana, en Nuevo Mocupe, y también a la tienda Mar y Miel, para que usted consuma su maca negra, siempre con garantía en todo el territorio peruano. Gracias también a Botica Londra, en todo el parque principal y en la Panamericana, en Nuevo Mocupe. Lalo Martínez en la narración deportiva aquí en el estadio Ruperto Zambrano Colchado. Lalo Junior. Así es, amigo Milton Pejerrey Manzanares, y estamos acomodando todo a nuestro productor general, que el día de hoy tiene la batuta de poder llevar el partido a través de su narración. Invitamos a cada uno de ustedes para que puedan compartir la transmisión. Por favor, muchachos, nos encuentran a través del YouTube como Radio Solimar y también en el Facebook como Solimar Mocupe, respectivamente. Somos la marca registrada del deporte en Lagunas. El día de hoy, partido increíble, partido por el primer puesto. Por supuesto, queremos también saludar a la gente de Rance Sport, que nos viste cada día en cada una de nuestras transmisiones, y por supuesto el día de hoy también el agradecimiento por parte de la gente de Lagunas, que el día de hoy ha vestido con las rameras de entrenamiento a los muchachos del Defensor Lagunas Ranks Sport. El saludo correspondiente del Deportivo Lute a su hinchada, a su fiel hinchada que lo sigue a todo lado donde va. ¡Qué partido, Lalo Martínez, que se viene! ¡Qué partido increíble! La foto correspondiente para muchachos de Solimar Mocupe. ¡Qué partido! Ya están los capitanes dentro del medio campo para hacer el sorteo principal, para hacer partido candente, partido completamente extraordinario. Lalo Martínez, bienvenido a la transmisión. Listo, amigo Junior Ríos, ya estamos en vivo y en directo desde el estadio Ruperto Zambrano Colchado, donde el día de hoy se va a vivir un partido tremendo, un partido espectacular. Las tribunas coloridas del estadio Ruperto Zambrano Colchado. Por ahí vemos la barra del Defensor Lagunas, que se hizo presente. Mucha gente del pueblo tradicional de Lagunas alentando a tus colores, alentando a sus muchachos. De igual manera, el cuadro del Deportivo Lute, que hoy viste con su tradicional camiseta de color dorado, mucho negro. Mucha gente también viene a alentar al Deportivo Lute con banderolas, barras, tarolas, bombos.
abrazo, amigo Milton Pajarrey. Saludos para Jimmy Ángel Lara. Un saludo para Jimmy Ángel Lara Esteves. Vamos, la marea celeste dice, vamos Defensor a ganar. Un abrazo para Gustavo Ávila, que también está en la sintonía. Para Jesús Burgos, Teresita Chunga, para Ángela Arana. Vamos Lute, dice Angelita Arana. Gracias también a la tienda Maribel. Ah, Lalo, se va por un minuto de silencio, nos dice Eduardo Colchado, por la muerte del amigo Ulises Chancafe. Correcto, ahora sí, vamos a respetar el minuto de silencio, muchachos. Estamos en vivo y en directo, se escucha bajito, dice, se me escucha bajito a mí, a ver, por favor. Un poquito más, pégate, Lalo, un poquito más. Saludos también para la señora Marlene Ríos, que el día 16 está de Happy Verde en Nuevo Mocupe. Muchas gracias por la sintonía. Y para la más simpática y guapa en Nuevo Mocupe, para Danielita Campodónico. Listo, correcto. Ahora sí estamos ya respetando el minuto de silencio, muchachos. Está trasladado aquí en el Estadio Ruperto para poder llevarte todos los pormenores de este gran encuentro entre Defensor Lagunas y el Deportivo Lute. Hoy cantamos los goles de Junior Ríos. Hoy estamos preparados para poder llevar este tremendo encuentro, Junior Ríos. Ahorita recién se está haciendo el minuto de silencio, Lalo Martínez. ¿Eh? Listo, correcto, señoras y señores, ya estamos en vivo y en directo. Ya juega las escuadras del Club Deportivo Lute y el cuadro de Defensor Lagunas. Estamos en vivo y en directo por la señal de Radio Solimar. Mueve la escuadra de Defensor Lagunas. Ahora sí la vamos a ver a Costa. Él es Acosta. Mueve y mueve la pelota. Las tribunas completamente llenas del estadio Ruperto Zambrano Colchado. Gracias a todos nuestros amigos conectados que de una y otra manera comparten la transmisión. Nos ven desde diferentes partes del Perú y del mundo. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados a través de la señal de Radio Solimar, a través del Facebook y YouTube. Mueve la escuadra de Defensor Lagunas. Él es Chozo. Chozo para hacerlo correr a Giovanni Cabrera. Pero primero recupera el cuadro el Deportivo Lute. Él es Torres. El grandazo Torres. Retrocede la pelota con su arquero Gamarra. Gamarra juega con De los Ríos. Él es De los Ríos. De los Ríos para buscar a Plaza, buena jugada de Plaza. Sector parte de baja las tribunas. Ahora sí se lleva a Plaza, sigue Plaza. Foul. Tiro libre, señoras y señores. Para el cuadro del Deportivo Lute, sensación en el partido, Junior Ríos. Sí, empezó el Defensor Lagunas con la tenencia de balón, con tranquilidad, moviendo, trasladando el partido de un lado a otro. Muy ordenado el equipo del Deportivo Lute para esperar los momentos. En el cambio de ritmo todavía no hay, son primeros instantes todavía. Buena resolución por parte de nuestro amigo Plaza. Esperemos qué partido nos proponen ambas escuadras. Recordemos que las escuadras que dirige el señor Cabrera
son equipos cortos con mucha habilidad y sobre todo que tienen un contraataque fulminante. Así que vamos a esperar qué nos propone la UNAS el día vamos de hoy. Vamos a ver, señoras y señores, si se van a formar las parejas hoy domingo. Y no para bailar, el capitán Johnny Carvajal la va a mandar al corazón del área. Cuidado, a ver, cantamos el primero. Cabezazo de Plaza. Mérito del no defensor. No lo canten, no lo griten, no se abracen. Mérito, llegó el Deportivo Lute Junior Ríos. Mérito del defensor Lalo Martínez. Pudo incomodarle el cabezazo, no le dio claramente por ahí. Casi, casi encuentra el primero el Deportivo Lute. Partido increíble, partido sensacional el día de hoy, amigo Lalito Martínez del Perú. Y la pregunta que le hacemos a todo el público, ¿quién ganará el encuentro? Ustedes ya pueden dejar su pronóstico, pueden dejar su score a través de los comentarios, tanto en YouTube y tanto en Facebook. Rodrigo, él es Rodrigo, Rodrigo Vázquez, retrocede con su compañero Sánchez Sebastián. Ahora sí juega Torres, se acerca para pedirla de los Ríos. Ahora sí el capitán Johnny Carvajal. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Rechaza por ahí el cuadro del Deportivo Lute. Giovanni Cabrera, no se hablan por ahí. No se habla con su compañero Chozo. La manda lateral, lateral. Gracias a la Casa Marimiel, productos 100% naturales. Él es Sánchez. Sánchez juega con David Perleche. Sigue Sánchez. Recuerde que... recuerde que Ferretería Rodas está en toda la Panamericana para construir por largos años. El 30 no es ancho. Compre los materiales en Ferretería Rodas, garantía para construir. Compre los mejores productos de Marimiel. Tome su maca negra en todos los mercados del Perú. Marimiel, una tienda en todo el Perú. Lalo. Muchas gracias, amigo Milton Pejerrey. Él es David Perleche. Cuidado, en la marca llegaba Giovanni Cabrera. Una falta, dice el árbitro principal. Tiro libre, señoras y señores, que lo va a hacer Sánchez Arana. Juega con Ronaldo Casiano. Mueve y mueve la pelotita el cuadro del Deportivo Lute. El es de los Ríos, el Chato de los Ríos juega con Torres. Torres, pelotazo arriba para buscar a Piero Orozco. Pero llegó primero a Costa, ahora sí le queda el rebote a los Ríos. El número 16, pero primero llegaba Jonathan Calderón para sacar la lateral. Bueno, le chocaba en Plaza, por ahí dice el árbitro principal, correcto. Saque... lateral para el cuadro de Lagunas, que saque rápido a Costa, cabezazo de Johnny Carvajal, señoras y señores, para buscar a Rodrigo Vázquez, nuevamente el capitán, parte baja a las tribunas, se desplaza, Plaza retrocede con John Bercerda, se complicaba John Bercerda, cuidado, se viene el contragolpe del cuadro de Lagunas y la va a pelear Palomino, cuidado, sigue Palomino, ahora sí, el que sabe, él es Anthony, el capitán, Anthony Cabrera, sigue Anthony, piensa Anthony. Juega con Palomino, ahora sí con Yatas, él es Yatas, Yatas juega con su compañero, cuidado que la marca la lleva Rodríguez, una falta de Anthony Cabrera, una falta sobre Anthony Cabrera, tiro libre para el cuadro de Defensor Laguna, Salito, 5 minutos, Junior Ríos. Permíteme mandar saludos, saludos para Francisco Vilches, saludos para todos los integrantes de Radio Solimar. Saludos, que Dios los ilumine. Vamos a hinchar a Defensor Lagunas. ¡Que viva el fútbol! Un abrazo, Francisco Vilches, para Yami Ángel Lara Esteve. Vamos, Defensor Lagunas, la gente. La gente Lagunas, 100% apoyando a través de sus comentarios. Un abrazo para Jessica Hernández. Vamos, Defensor Lagunas. Ahora sí, todo está perfecto, dice nuestro amigo Luis. Vamos a ver, tiro libre, señoras y señores. Cuidado, a ver, rechaza, Piero Orozco. Y se la va a encontrar Palomino. Retrocede con Acosta. Y Acosta va a jugar con Yatas. Sigue Yatas, piensa Yatas, tiene todo el panorama. Cuidado, le llegaba Piero Orozco. Rechaza Casiano. Ahora sí, él es Arana. Nuevamente Palomino, la baja Chozo. Retrocede el balón, el cuadro, Defensor Lagunas. Ahora sí, él es Acosta para hacerlo correr al cuadro de Giovanni Cabrera, pero la pierde Giovanni Cabrera, la recupera el cuadro de Deportivo Lute. Ahora sí, se va a venir de contragolpe el número 22, el ex Cusco Fútbol Club, David Perleche, juega con Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez para el capitán, muy fuerte el pase de Johnny Carvajal para buscar Arana. Lateral, sí. Señoras y señores, por el cuadro de Defensor Lagunas. Junior Ríos comenta la sensación del partido. Lalito Martínez no se siente cómodo el Deportivo Lute. Está fabricando muy bien los espacios, los muchachos de Lagunas. Están encontrando los caminos correspondientes para este partido. Se está jugando como quiere Lagunas.
Se está haciendo el partido como quiere Lagunas. Vamos a ver cómo recompone el Deportivo Lute. Recupera el cuadro del Deportivo Lute. Ahora sí, Rodrigo Vázquez. Él es Rodrigo, la marca Anthony. No hay falta, dice el árbitro. Le llegaba Dana, cuidado. Caía por ahí al borde de la línea. Anthony Cabrera, el capitán. No hay falta, dice el árbitro principal. Deja jugar. No hay falta, cuidado, señoras y señores. La mete pelotazo al área. El arquero, sin problemas. ¿Qué cobra el árbitro? ¿Eh? Sí, no. Había. Está confundiendo había... con sus cobros el árbitro principal, Diego Ríos. Hay saque de fondo. Le está pidiendo que se levante el jugador del Deportivo Lute. Le está diciendo, ha sido un toque normal, ha sido un toque de juego. Un abrazo para Ángel Arana, un abrazo para Verónica Ñañez Espinosa. Arriba, defensor, un abrazo para Víctor Inoñán Román. Vamos, Lute, hoy gana, dice los muchachos del Lute también enganchados en la transmisión. Salud para Piero Colchado Díaz, salud para la gente que radica en Lima, salud para la gente que sigue al Deportivo Lute. Un abrazo para la gente que también está conectada a través de la señal de Radio Solimar, amigo Lalito Martínez del Perú y el Mundo. Correcto, tiro libre, señoras y señores, que ha cobrado el encargado de impartir justicia hoy, el árbitro principal, y se para en la pelotita, Chozo. A ver, Chozo la va a meter al corazón del área, cuidado, llegaba Labrín, rechaza el cuadro del Deportivo Lute. Había una falta, había una falta, adelante, amigo Milton Pejerrey. Muchas gracias, Lalo Martínez. Recuerda que Boticas Alondra está en pleno parque principal de Mocupe, y Boticas Alondra en todas las Panamericanas, de nuevo Mocupe, adelante, Lalo. Cuidado, señoras y señores, se venía Piero Rojo, pero primero llegaba Costa. Acosta para buscar a Palomino. Llegaba también Plaza. Cuidado, se confunde Serna. La recupera ahí en doble acción. El capitán falla. Andy Labrín. Sigue Andy. Cuidado, se la lleva Andy. ¿Y qué vas a hacer, Andy? A ver. Andy juega por la parte baja de las tribunas. Peleaba con ahí con Jorber Serna. Lateral. Gracias a la casa Maribel. Sale con Torres. Ahora sí, Casiano. Ronaldo Casiano. Es Rayos X. Ronaldo Casiano juega con Torres. Ahora sí se confunde Plaza. La recupera en doble opción. Cuidado, no pasa el peligro, señoras y señores. Toca y toca el cuadro del Deportivo Lute. Actual campeón de la etapa provincial. Vamos a ver, ahora sí. La pide de los Ríos. De los Ríos. Cambia de sector para David Perleche. Sigue David Perleche, juega con Aranda. Cuidado, a ver, la marca Giovanni. Rechaza Yatas, cuidado, no la opción. La meten al corazón del área, a ver qué pasa el peligro. Santa María, cuidado, rechaza Jonathan Calderón. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Las tribunas gritan, alientan. Vamos, vamos, Defensor Lagunas. Los comentarios. Y ya me va a ir contando Junior Ríos qué dice el público virtual. Cuidado, no pase el peligro. Se le pasa a todos. Va a llegar Anthony. Va a llegar Anthony. Talito, si me lo permites, un abrazo para Vivi María Cabrejo. O sea, saludos, buenas tardes, muchachos. Arriba Lagunas desde Lima. La gente enganchadísima. La gente de Lima apoyando a Defensor Lagunas. Han muy plantado los muchachos de Lagunas. Muy bien. Cubriendo las sagas, se está forjando muy bien los muchachos. Se está poniendo muy fuerte Lagunas atrás. Imposible para que ingrese o penetre el ataque del Deportivo Lute. Vamos a ver cómo replantea. Sí, está muy inquieto el técnico de Moisés Cavadas, esperando pues que haya una reacción por parte de su equipo de una manera más contundente. Lalo Martínez. Correcto, señoras y señores. Cuidado, Piero Rojo, que quiere buscarlo a Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez saca el centro. Va a llegar, reemplaza. Cuidado, no pasa el peligro. Alerta máxima para la defensa del Defensor Lagunas. Cuidado, David Perleche. Es Cuco Fútbol Club. Cuidado, Arana. Sigue Arana. Lo va a buscar a Piero Rojo. Rechaza Costa. Y ahora sí lo va a hacer correr a Palomino. Él es Luis. Luis, que sale jugando con su hermano Jaime Palomino. La recupera a Piero Rojo. Ahora sí juega con su capitán, Rodrigo Vázquez. La lleva Rodrigo Vázquez. El luce Rodrigo Vázquez. Que pase el que sigue. Cuidado. A ver, gran pase para De los Ríos. Está solo De los Ríos. ¡Qué gran jugada de Rodrigo Vázquez! Apareció el Chato de los Ríos. ¡Gran oportunidad, Milton Pejerrey! ¡Coméntanos! Muchas gracias, Lalo Martínez. Señoras y señores, para hacer el amor, visita Hotel Los Cocos en la Panamericana hacia Saña y Cayaltí. Los Cocos, garantías para tener una cita especial. Lalo. Vamos a ver el orgullo de Leonardino. David Perleche peleaba con Anthony Cabrera. Cuidado, señoras y señores. Tiro libre en salida para el cuadro. Defensor Lagunas.
Un saludo para toda la gente del pueblo tradicional de Lagunas Playa, que ha venido a alentar a sus colores celeste como el mar, como la bella playa del distrito de Lagunas. Vamos a ver, señoras y señores, Yatas juega con Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera para buscar a Labrín, pero primero llega Casiano y se pelea la pelota. ¿Y quién va a ganar el duelo? La ganó el capitán Johnny Carvajal. Ahora sí Arana, pelotazo arriba, ¿para quién? Para nadie. Llega Palomino. Él es Cabrera, Anthony, el capitán, y la va a cuidar. Inteligente Anthony Cabrera. Buscó el foul. Tiro libre para adentro, amigo Milton Pejerrey Manzanares. Muchas gracias, Lalo, y aprovechamos para agradecer a los amigos, a Darwin García, al señor Carlos Burgos, señor Miguel Pejerrey, señor Daniel Severino, el señor Wilmer Jada Pampa, apoyando a la banda que viene a apoyar a Lagunas en esta oportunidad. Lalo. Cuidado, Chato de los Ríos, agárrense que se viene el cuadro del Deportivo Lute. Vamos a ver, la recupera Choso. Él es Acosta, Acosta para buscar buen cambio de posición de balón. Para Anthony Cabrera, engancha a Anthony, y va a pasar Giovanni, cuidado, sigue Anthony, la pierde Anthony. La recupera Rodrigo Vázquez, sigue Rodrigo. Ahora sí juega con su capitán Johnny Carvajal. Se confunde por ahí, la recupera nuevamente el cuadro Lagunas, la pierde Choso. Ahora sí, señoras y señores, él es Plaza. Plaza para buscar a Piero Orozco, pero primero va a llegar a Costa. Él es Jonathan Calderón, un saludo para toda la gente de Íllimo, que lo está observando, a Jonathan Calderón. Un abrazo para su viejito de Jonathan Calderón. Ahora sí, señoras y señores, lateral. Lateral gracias a la Casa Maribel. Producto 100% natural. Es un abrazo para la señora Marixa desde Lima, que nos está mirando a través de la señal de Radio Solimar. Vamos a ver a Anthony Cabrera. Y él es Piensa. Cuidado, señoras y señores. Sigue Anthony. Ahora sí juega con Choso. La briga. Había una falta que dice el árbitro. Caía al borde del área. Yo vi algo, ¿eh? Caía al borde del área. El árbitro dejó jugar. Vamos a ver. Hay saludos, Junior Ríos. Sí, un abrazo para Ángel Arana. Vamos, Lute, para Miquela Córdoba. Vamos, Lute. Cuidado, que por ahí ataca Lute, amigo Lalito. Cuidado, David Perleche en la marca Palomino. David Perleche se asocia con Johnny Carvajal, Piero Orozco, el Chato de los Ríos. Cuidado. Rechaza Giovanni Cabrera. No pasa el peligro. Gran centro. No lo canten, no se abracen, no lo griten. Llegó Piero Orozco. Casi cantamos el primero para el Deportivo Lute, Junior Ríos. Sí, efectivamente, si tiene algo de mérito los muchachos del Deportivo Lute, es que saben organizar muy bien a través de Johnny Carvajal las pelotas filtradas por en medio. En este caso, de los Ríos, también hace ese movimiento sin balón que jala marcas, y es por ello que distrae mucho por ahí a la saga. Se le quedó por ahí un centro frontal para nuestro amigo Piero Orozco. Controló con pecho, no le quedó cómodo. Le metió el zapatazo a ras, muy cerca del primero el Deportivo Lute. Hay que tener más concentración. Un abrazo para Yerexi Suárez. Vamos, Laguna. Saludos para Andy Labrín. Adelante, Laro Martínez. A ver si me pasan el dato 15 de Laguna, ¿sá? Gracias a todos nuestros amigos conectados. El 17 es Choso. El 15, si me pasan la voz, ¿quién es? Michael. Cuidado, señoras y señores. Michael, apellido. Cuidado, señoras y señores, rechaza. Jonathan Calderón. Tamay. Para buscar Tamay, correcto, ok. Gracias. Él es Tamay, no el 15. Cuidado, sí. Caía en el centro del terreno de juego del estadio Ruperto Zambrano Cochado. Una falta, dice el árbitro. Tiro libre para el cuadro defensor Lagunas, que quiere buscar el primero en estos 15 minutos. Ay, 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 Lalo Martínez. Y cabe resaltar que aquí en el estadio Ruperto Zambrano ya se encuentran los muchachos serenados y también de la Policía Nacional del Perú. Lalito Martínez, si me confirman por ahí, muchachos. Saludos para Ken Mejía. Saludos para el ingeniero Juan Fran Núñez Montenegro. Un abrazo para las personas que nos siguen en la señal de Radio Solimán. Cuidado, Lalo Martínez. Vamos a ver, Piero Orozco para hacerlo correr al Chato de los Ríos. Cuidado, a ver, el amarca Costa, pero primero va a llegar el arquero Santa María. ¡Ey, Santa María! Un abrazo para Mariluna Briones Jiménez. ¿Ah? Saludos, Solimán, excelente transmisión. ¿Ah? Saludos para David Moisés, para Edward Gómez Asenjo. Un abrazo ahí en España para mi promoción, Edwin Asenjo. Un abrazo para la gente del campo, para la
Lagunas, para la gente de Lima. Un abrazo para Juan Cabrera. Vamos, Chirley Cabrera, dice, vamos, Defensor Laguna, la gente enganchadísima, la transmisión Martínez, ¿ah? Más de 370 conectados hasta el momento, amigo Lalito Martínez. Sí, había una falta sobre Arana de Anthony Cabrera, tiro libre en salida para el cuadro del Deportivo Lute. Saludos para el segundo Celso Bello Esteves y para toda la gente enganchadísima a la señal de Radio Solimar. Un abrazo para Ángel Arana, dice, increíble, me mencionaron, no lo puedo creer, un abrazo, amiga Ángel Arana. Vamos, hijito, Sebastián Arana. Hincha seguro de Defensor Laguna. Me imagino, ¿no? De todas maneras, un abrazo, amiga Ángela Arana. Cuidado, señoras y señores, mucha gente nos está mirando desde la capital, ¿ah? ¿Eh? Hay tiro libre hacia afuera, Lalo Martínez. Saludos para Sergio Pejerrey Castro. Saludos desde Palau, Lima, norte, de toda la gente. Acabamos, dice... Ay, 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 un abrazo, ¿eh? Ya lo voy a estar leyendo después el comentario, amigo Sergio Pejerrey Castro. Saludos para Yamín Pejerrey Venega, vamos, Defensor Lagunas. Saludos para la familia Pejerrey Venega, Lalo Martín. Muchísimas gracias por la sintonía, para toda la familia presente hoy domingo. La recupera el Deportivo Lute, ahora sí, de Los Ríos. El Chato de Los Ríos, en la marca Costa, retrocede con el capitán Johnny Carvajal. Para buscar a Plaza, Plaza nuevamente para el capitán, juega, hacen fulvito por el sector de las tribunas. Johnny, él es Johnny, Johnny para bajar con su delantero Piero Orozco, ahora sí Rodrigo para buscar a Arana, cuidado señoras y señores, ataca el cuadro del Deportivo Lute, David Perleche, toca y toca el cuadro de Lute, eso es lo que sabe hacer Lute, ¿eh? Toca y toca el balón, Torres se acerca por ahí de Los Ríos para pedirla, Plaza de Los Ríos, Johnny, ay, ay, ay. Y comenzó el chocolate, y eso que todavía no estamos en Navidad, el chocolate, señoras y señores, toma y dame, Torres, el capitán Carvajal, Rodrigo Vázquez para cambiarla con Arana, controla bien Arana en dos tiempos, sigue Arana y la marca Anthony Cabrera, Rodrigo Vázquez, Giovanni Cabrera, muy cerca de él, sigue Rodrigo, piensa Rodrigo, retrocede el balón, para jugar con Torres, el grandazo Torres, el número 4, que defiende la camiseta del Club Deportivo Lute, Plaza, cuidado, señoras y señores, se viene, se acerca, lefta máxima para la defensa de Defensor Lagunas, Jonathan Calderón, sigue Jonathan, Imo te está siguiendo, Jonathan Calderón, toda la gente de Imo presente, alentando a Jonathan Calderón, lateral, dice el árbitro principal. ¿Cómo dicen los saludos? ¿Qué dice la gente virtual? Amigo Milton Pejerrey. Muchas gracias, Lalo. Saludo para Chato Denis, para su pata lechuga. Y un saludo para Vivi Bello. Vamos, Marea Celeste, los mejores. Vibras, ganen, muchachos, al Deportivo Lute. Y recuerda que para darle un buen gusto a tu paladar, vamos a Pollería Zamora, en pleno parque de Mocupe. Pollería Zamora, calidad siempre para la familia. Lalo. Muchísimas gracias, Milton Pejerrey. Pollería Zamora, los mejores pollos a la brasa en un solo lugar. Vamos a Pollería Zamora. Faltaba Arana. Lateral, señoras y señores, para el cuadro de Defensor Lagunas. ¿Qué tal corte de Arana como los cortes de barbería de Fusamante? Estamos ubicados en la calle Chiclayo, frente al mercado de abasto de Mocupe tradicional. Lateral, gracias a la Academia SG. Arana, ahora sí, Johnny Carvajal, retrocede con Torres. Cuidado, llegaba Labrín en la marca. Casiano, Casiano con Rodríguez. Cuidado, él es Arana. Le llegaba también Choso. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Partido caliente como los pollos a la brasa de Pollería Zamora. Ahora sí recupera Defensor Lagunas, se viene Lagunas. Mal pase, intersecta Casiano, ahora Rodríguez. Cuidado, el grandazo. El mensajero del gol. Había una falta previa que dice el árbitro. Siga jugando, dice David Perleche. Se la roba por ahí Giovanni Cabrera, ¿qué dice? Lateral, gracias a la Casa Maribel. Lateral, gracias a la Casa Maribel. 100 productos, productos 100% naturales. Visítanos en www.lacasamaribel.com.p. Anthony, el capitán, para buscar a Giovanni Cabrera. Sigue Giovanni, se escapa Giovanni. Ahora sí la tiene Labrín, pero bien, en la marca de Casiano. El capitán Johnny Carvajal. Torres, con todo el panorama de juego, para buscar al Chato de los Ríos. Johnny Carvajal, el Chato de los Ríos.
Hay saludos, Junior Ríos. Sí, un abrazo para Joel Acosta. Saludos. Cuidado, para... cuidado, cuidado, el mensajero del gol. La controla bien con el pecho. ¡Estaba solo! ¿Había posición o no? No lo puedo creer, ¿ah? ¡Estaba solo! No lo puedo creer, ¿ah? ¡Orozco, tú no! ¡Orozco! ¡Orozco! Ay, 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 creo que Orozco puede ser de la UA. ¡Waterman! ¿Eres tú? ¡Orozco! ¡No lo puedo creer! No. ¡Tú eres el goleador de la liga! ¡Con 7 tantos! ¡Era el octavo, Orozco! Ah, hablando del goleador de la liga, un abrazo para Franklin Astonitas. Ha salido campeón y también como máximo goleador ahí en la liga de... Pata, por Lalo Martínez, un abrazo. Con el equipo del San Alberto, un abrazo para el tío Juan Astonitas. Feliz, contento de los logros deportivos de su hijo. Un abrazo para gente Pomalca, un abrazo para Franklin. Mis felicitaciones por parte de la gente de Radio Solimara. Un abrazo para la familia allá en Pomalca, Lalo Martínez. Gracias para toda la gente de Pomalca, Torres. Torres juega con el capitán Johnny Carvajal. De Johnny para Josmer Serna. Él es Serna, retrocede con su defensa Torres. Y de Torres piensa todo el panorama. Juega con el capitán, con el armador de la orquesta, Johnny. Ahora sí, Piero Orozco, para hacerle correr al Chato de los Ríos. Junior Ríos. Sí, si me lo pregunta Lalo Martínez, en el panorama de juego, si bien es cierto, tiene el control, la tenencia de balón, Lute, pero no es profundo. Y cuando lo fue... lamentablemente se perdió una ocasión importantísima de gol. El mensajero del gol, ya van dos ocasiones. Cuidado, Lalo Martínez. Cuidado, se viene el Chato de los Ríos y va a pasar, a ver, pasa uno, pasa dos. Se recupera por ahí Acosta. No sale la pelota y va a correr Plaza. También Palomino, la gana Palomino. Ahora sí sale Jonathan Calderón. De Jonathan Parachoso. Y la controla el cuadro de Lagunas. Jonathan Calderón. El zurdo, Jonathan Calderón, que quiso buscar a Luis Palomino. Mal pase, lateral a favor del cuadro del Deportivo Lute. Lateral, gracias a la Academia SG Mocupe. Un saludo para la familia Olivera, para Jaime. Un saludo para Nilber y para toda la familia Olivera presente ahí en la Unión, mirando el partidazo. Ahora sí, cuidado, no pase el peligro. Plaza, Johnny Carvajal, y se juntaron los que saben. A ver, señoras y señores, cuidado para buscar a Perleche, pero primero llegó Ayatas. Pelotazo arriba, la pierde, la controla Lute. Ahora sí, señoras y señores, Rodrigo Vázquez, Arana, y la va a centrar Arana. Llegaba Giovanni Cabrera para mandarla al córner. Córner, señoras y señores. Lalito, en estos 24 minutos, Johnny Ríos. Sí, en el sistema de juego la vez pasada lo vimos a Perleche jugar por la banda derecha. Ahora está jugando por el lado izquierdo y en su posición natural está el amigo Plaza por la parte derecha, por ahí. Esos son los caminos que está buscando el Deportivo Lute a través de las bandas, pero le está dando mejor funcionamiento las pelotas filtradas, las pelotas aéreas y muchas veces también centralizadas. Un abrazo para Renato Valdir González Torres. Saludos para Rolando Anaya y para Rolando Casiano de Lute. Hoy se da la victoria, dice. Un abrazo para Ángela Arana, amigo de Solimar, hincha 100% de Lute, mamá de Sebastián Arana, jugador de Lute, en camiseta número 30. Correcto. Ángela Arana, un abrazo a mi Ángela. Y saludos para Fiorella Nizama, senador. Vamos, Lute, apoyando a Pedro Gamarra, su familiar, barra número 1. Ay, 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 que no deja adelantar toda su familia, nuestro amigo Pedro Gamarra. Lalo Martínez, tiro libre, cuidado. Vale, 370 conectados, señoras y señores, señores, Radio Solimar, cuidado, centro de Johnny Carvajal. Uy, 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 no encuentro los caminos todavía. Ahora las imágenes de Radio Solimar, saque de fondo, que lo va a hacer Edith Santa María. Ojo, todavía no tenemos ocasión de gol de Defensor Lagunas, pero cada vez que hay ocasión de gol de Lagunas es profundo, ¿eh? Es letal. Hay que tener cuidado con el estilo de juego de Lagunas, que no necesita tener mucho la tenencia de balón para poder hacer daño, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con Lagunas. Un abrazo para la gente de Lagunas mirando el partido. Un abrazo para Diego Ríos Hernández. ¿Cómo quedó Estudiantes con la Virgen, Lalo Martínez? Empató 2-2. Mi pronóstico fue empate, resultado, ¿no? ¿Eh? Yo dije empate. Y voy ganando, ¿eh? Le voy ganando a todos, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Plaza la pelea, pero llegaba Jonathan Calderón. Cuidado, no pasa el peligro. Lateral, Junior gracias Río. A la casa Marimiel. Junior Río, yo también dije empate, ¿eh? Virgen del Carmen y Estudiantes del Rosario.
empates. Hay que revisar el video, hay que revisar el video. Llegamos gracias también a la Ferretería Rodas en toda la Panamericana en Nuevo Mocupe. Gracias a Boticas Alondra en Mocupe Tradicional y en Mocupe Nuevo en toda la Panamericana. Pasión por la vida, Boticas Alondra. Correcto. Y en esta temporada, y en esta temporada 2024 vestimos gracias a Rans Sport. Garantías para vestir. Lalo. Gracias a Rans Sport. Hoy nos viste toda esta temporada 2024. Gracias a Rans Sport. El Defensor Lagunas. Estos dos equipos están vistiendo por Rans Sport, ¿eh? Sí. Rans Sport ya está aquí en la Liga Lagunas. Correcto. Un abrazo también viste a los muchachos. Lo tenía Lute, ahora lo tiene también a Defensor Lagunas. Por ahí me pasan el dato, ¿va? Ojalá se sumen los de Baza. Ojalá que Peroles y Deportivo Huracán también se sumen a Rans Sport. Cuidado, él es Arana. Qué bien, Arana. De los Ríos. Bien. Sigue de los Ríos. Juega con Plaza. Ahora sí, Johnny Carvajal. Él es Johnny. De Johnny para Plaza. Sigue Plaza, sector derecho, parte baja en las tribunas, se confunde por ahí. La recupera Jaime Palomino, ahora sí llegaba Costa. Gracias buena a todos nuestros amigos conectados y cuidados, agárrense que se viene Defensor Lagunas. Está rangueando. La recupera Johnny Carvajal. Está rangueando. Para resaltar Antonio, que Anthony viene una lesión, amigo Junior Ríos, ¿ah? Y lo vemos, no lo vemos bien en el partido hasta el momento, ¿ah? David sí. Perleche, sigue David, llévalo, sigue David, amaga David. En la marca Choso, le baja la mano por ahí, ahora sí, el capitán Johnny Carvajal, la hace bonita, mucho chocolate con Johnny Carvajal, cuidado, David Perleche, le va a pegar al arco. ¡Qué arquero! Sí, respondió Santa María, el Eddy, le pegaba a Piero Bosco. ¡Qué fierrazo como los fierros de Ferretería Rodas, Junior Ríos! Lalo Martínez, increíble el arquero, la reacción a puro reflejo. ¡Qué bien! A zapatazo, a un costado el arquero respondió como tienen que responder los guardametas de alto nivel. Un abrazo para María Jenny Ramos Cotrina. Vamos Lute, para Vivi María Cabrejos Barba. Vamos Lagunas, ustedes pueden, muchachos. Saludos para Giovanni Cabrera Mimaya, que el día 12 de abril fue su cumpleaños de su tía madrina, la señora Vivi, desde Lima. Un abrazo, muchachos. Se pone el partido un poquito más bonito, Lara Martínez, ¿ah? Un saludo para Juan Carlos Carvajal, el chocolate del gol. El chocolatito. Que está alentando a su hermano y a todo el Deportivo Lute. A su ex equipo, por supuesto. Un abrazo de parte de nuestro amigo Víctor Pejerreira. Un abrazo, cuidado, le pegaba por ahí a Piero Orozco. Era Giovanni. Se salvó de la María, solamente amonestación verbal. Tranquilo, muchachos. Que por el momento está bonito el partido. 0-0. Tiempo y marcador. 29 minutos. Ay, ay, ay. Lalo, nos preguntan, ¿hay yape o no hay yape? ¿Hay número o no hay número? Ay, ay, un abrazo para Elvira Vargas Herrera. Un saludo para todos los muchachos Defensor Laguna de parte de la mamá del número 15 de la familia Vargas. Un abrazo. Un abrazo. Cuidado, Lalo Martínez. Cuidado, se viene Jolbert Cerna para habilitarlo a Piero Orozco. Vamos a ver, cuidado. Llegaba David Perleche, la encontraba de volea por ahí, pero el arquero respondió muy bien. Eddy Santa María, por ahora, la figura del partido, Junior Ríos. Sí, no se confía en nada, Santa María. Qué arquero, de baja estatura, pero responde como los dioses. Me hace acordar como el arquero chileno, Lalo Martínez. Me hace acordar al arquero chileno. Cuidado, cuidado, hay tiro libre, se juntan las parejas, no es para bailar. Amigo Milton, me hace cuidado, acordar con Milton. Señoras y señores, a ver, centro, cabezazo. No lo canten, no lo griten, no se abracen. La llegó nuevamente el Deportivo Lute. Qué mano del arquero. Así se estiraba Milton Pejerrey Manzanares cuando era jovencito. Se está metiendo al 11. Se está metiendo al 11, Santa María. Ahora sí, Arana, córner corto, cuidado, a ver, Piero Orozco, la baja, cuidado, Palomino, no pasa el peligro. Nuevamente rechaza la defensa de Lagunas. Alerta máxima, señoras y señores. Y había una falta, el capitán se molesta. Yo no hice nada, señor árbitro. Caía sí. Palomino. Si el árbitro ya cobró. ¿Qué viste, Piero Ríos? ¿Qué viste? La verdad que me quedé con el arquero increíble, increíble la saga de Lagunas. ¿Cuántos conectados tenemos, Junior? Hay más de 400 conectados. Un abrazo.
Un abrazo para Nilda Esther Tirado Medina, mirando la transmisión. Más de 405 conectados, Lalo Martínez. Ojalá nos caiga un yapecito. Ojalá, ojalá. Peor que nuestro amigo Milton Pejerrey está de hambre, dice que no ha almorzado el día de hoy, no ha llegado su empleada doméstica, no le ha cocinado, dice. Está con empleada, dice, cama adentro. Increíble, ¿eh? Increíble, Milton Pejerrey, ¿cómo te ha superado, hermano? Cuidado, sigue Giovanni, pero se recupera bien David Perleche. Por ahora la figura del partido, el arquero, Eddie Santa María. Gracias a todos nuestros amigos conectados, corner, y se van a juntar las parejas, hoy domingo y no para bailar. Cuidado, la jugaron ahí, individual. Él es Anthony, amaga Anthony, 1-2, que pasa el que sigue. Sigue el capitán. El capitán juega con Giovanni Cabrera, su primo. Ahora sí se juntaron los Cabreras. La pierde Choso. Cuidado, retrocede el balón con Yatas. Yatas alza la cabecita para buscar a Labrín, pero primero llegaba Casiano. Rechaza Casiano, se le encuentra la pelotita en el estadio, en los cielos del estadio Roberto Zambrano Cochado. Ahora sí el grandazo. Él es el número 11, Piero Orozco. Juega con Johnny Carvajal y lo va a hacer correr a plaza, pero primero llegaba el defensor del cuadro de Defensor Lagunas. Hay una falta, el árbitro Junior Ríos. Calito Martínez. Defensor Lagunas, que cuando se defiende con cuatro en el fondo y dos contenciones. Y cuando está en ataque, se queda con tres en el fondo. Dime, Lalito Martínez, el porcentaje en batería, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado. Por ahí, un abrazo para Doris Cisa Tarriba, para mi esposa. Dice, arquerazo, Defensor Lagunas. Saludo para Wilmer Mena Venegas. Saludo para Anthony Cabrera desde Lima. Arriba, Defensor, la gente por ahí. Tengo que cambiar de posición, ¿verdad, Lalito Martínez? Si me indicas... Sí, correcto. Hay una información que nos llega por acá. Sí, y la gente que está atrás del arco de Pedro Gamarra están pidiendo que se retiren de esa área, ¿no? Creo que algo le están diciendo por ahí, ¿ah? ¿Eh? Algo le están diciendo. Porque calladitos no están, muchachos. Ay, ay. Bueno, ese es el problema cuando no hay tribunas a veces. O las tribunas no son tan cómodas en muchos casos. Saludos para Elber Alquízara. ¿Qué tal arquerazo que tiene Defensor Lagunas? Para Piero Colchado Díaz. Para Wilmer Mena. Muchachos, sacamos un abrazo. Nuestro amigo Piero Colchado Díaz dice: acá tampoco hemos almorzado. Está mi hermano. Estamos iguales. Estamos haciendo. ¿Cómo se dice, hermano Milton Pejerrey Manzanares, cuando una persona no ha comido, no ha almorzado, no ha desayunado? Estás haciendo dieta, ¿ayuno? O está, ayuno, estás ayunando. Ay, para ay. Que Dios te ayude mejor. ¿Cómo? Hay que ayunar para que Dios nos ayude mejor y reencontrarnos con Él como todos los días. Entonces, mi amigo Milton, ahora entiendo por qué Milton come todos los días. ¿Ah? Saludos para Ángela Gisela Aguilar Abac. Un abrazo. Ay, 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 para mi cuñis Edith Santa María, orgulloso. O sea, la gente apoyando al arquero Defensor Lagunas, arquerazo, cuidado. Piero Orozco, cuidado, remate fuerte. Desviado, señoras y señores. Sale de fondo, que lo va a hacer el arquero Eddie Santa María, por ahora la figura. Lalita, saludos para segundo Esquén. Esquén, ahí ya, dale. Correcto, vamos a hacerlo de forma ambiental, ¿eh? Porque las baterías están en muere ya, están en muere. Ojalá que no nos complique el aire, Junior Ríos. Ojalá que no nos complique el aire. A ver si te ubicas en la posición correcta para poder seguir llevando de la mejor manera este encuentro, Junior Ríos. Saludos para segundo Esquén Rojas, saludos para la familia Esquén Rojas desde Santiago de Chile. ¿Dónde está el Sambo Animador Estrella? Dice, ¿dónde está Sambito? ¿Dónde estará Sambo? ¿Dónde está Sambo? Para mí que está almorzando. Cuidado, Saltá Marana. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Gracias a toda la gente que se engancha a la señal de Radio Solimar, Labrín. La peleaba también Rodrigo Vázquez, sigue Rodrigo y se viene el Deportivo Lute. Lo espera pasar a Perleche, pero no lo da. Sigue Rodrigo Vázquez, le hace una falta, sí. Una falta de Andy Labrín. Tiro libre para el cuadro del Deportivo Lute. Saludos para Santa María. Saludos para Cerámico del Nora. Saludos para Lenny. Un abrazo. Un abrazo para Jonathan Alexis Rodas Urbina. Saludos para Piero Colchado. Manda para la güeyita Tuki. Yo también lo apoyo ese comentario. Saludos para Stephanie Tami Tamay Vargas. Vamos, Defensor Laguna. Saludos para el número 15. ¿Cómo se llama el número 15? A ver si me ayudas.
Milton Pejerrey Manzanar, estamos Michael, con la mentola. Michael Tamay. Saludos para Vara Díaz, dice, de parte de Juan Gerardo Chávez Rodríguez. Vamos, Lute. Adelante, Lalito Martín. Cuidado, tiro libre peligroso para el cuadro del Deportivo Lute. Y el encargado de la pelotita parada es Johnny Carvajal, el capitán. Sigue Johnny, saca el centro, cuidado, a ver, rechaza Acosta. Ahora sí se viene Jaime Palomino en la marca plaza, parte baja de las tribunas. Hay una falta, había un agarrón previo, dice por acá el árbitro principal. Tiro libre para el cuadro Defensor Laguna, se anima las tribunas. Salta, salta, salta el colorido, se vive la fiesta aquí en el estadio Ruperto Zambrano Colchado. En esta última fecha, si gana Lagunas hace 15 puntos, igual al Deportivo Lute. ¿Qué partido? Si hay un empate, el Deportivo Lute estaría ingresando a Liguilla con un punto de bonificación. Junior Ríos. Lalito Martínez, si me lo pregunta, yo pensé que ambas escuadras iban a guardar a sus estrellas, iban a tener un resguardo para entrar en Liguilla de la mejor manera, pero han puesto toda la carne las ahora. Todo, ¿va? Ninguno de los dos equipos ha dado pie atrás. Quieren sí o sí ese punto porque es importantísimo ese punto también, Lalo Martínez, del Perú y el mundo. Un abrazo para la gente que nos sigue. Vamos compartiendo la página, vamos compartiendo la transmisión. Suscríbanse, muchachos. Activen la campanita para estar en cada una de las transmisiones de Solimar Mocupea. A ver si lo llevamos a nuestro amigo Milton para que pueda también expresar por acá, ¿no? Estamos en la ambiental, estamos sin los micrófonos correspondientes, Lalo Martínez. No, acá recetan las baterías. Las baterías están un poco agotadas. Estamos tratando de recargarlas. Hay que ver la forma de conseguirnos nuestros cargadores. A ver también. Si los 415 nos mandan para la batería. Un abrazo para toda la gente. Cuidado, a ver, centro. Había un empujón en el área, dice el árbitro. Sí, por ahí caía Chozo. Tiro libre en salida para el cuadro de Defensor Lagunas. Y hoy ya me puse la chopita como si estuviera... Comenzó el frío, ¿va? Sí. Milton Pejerrey ya está cruzando los bracitos de frío, ¿eh? Ahí está un Marciso por acá también, ¿eh? Cuidado. ¿Ambos anotan o 1.5? ¿O 0.5? ¿Qué le pones en el partido? Junior Ríos. El único que había apostado por Lute era yo, ¿eh? Después el resto todo por Lagunas. Por ahora partido parejo, ¿ah? ¿Eh? Partido parejo. No me acuerdo qué dijo Milton Pejerrey Manzanares en este partido, ¿eh? Él dijo empate, efectivamente. Por ahora Milton Pejerrey Manzanar está llevando la persiana. Voy ganando. Lo que tú no sabes es que como él no paga la apuesta, tampoco pagamos nosotros. Vamos a ver, Torres. Para Johnny Carvajal en la mitad del terreno de juego. Mal pase de Johnny Carvajal, se confunde. Rechaza Costa. Nuevamente, por ahí se la va a encontrar John Bercerna. La pelotita en el cielo del estadio Roberto Zambrano Colchado. Cuidado. Se chocaba Casiano por ahí con Rodrigo Vázquez. Ahora sí la tiene Lagunas. Anthony en la marca arana. ¿Y quién va a ganar el duelo? ¿Ah? Duelo importantísimo. Sigue Anthony. Se mete Anthony. Amaga Anthony. La pierde Anthony. Falta. Y se molesta Arana. ¿Yo qué hice, señor? Tiro libre. Peligrosísimo. Y se comienza alerta máxima para la defensa del Deportivo Lute. Cuidado, ¿ah? Se viene Defensor Lagunas. Y Joel Cabrera dice 2.5, más 2.5 le ponen acá en el partido, ¿ah? Quieren goles. Va a haber goles. A ver, a ver. Saludos para Víctor Alfredo Santisteban Alquízar, ¿ah? Saludos para Víctor Santisteban Alquízar. Full sintonía. Lalo Martínez, no sé si me están entrando en los comentarios, dime, adelante. Sí, correcto, a ver, Anthony Cabrera saca el centro. Abran las imágenes de Radio Solimar. Le pegaba a Anthony. Un jugador con un pie prodigioso, Anthony Cabrera, intentó colocarla, buscó el arco más que un centro, Lalo Martínez, quiso sorprenderlo a Gamarra. Recordemos que Pedro Gamarra, un jugador con una vasta experiencia, también un increíble arquero el día de hoy. Un abrazo para Ángela Chusela Aguilar Abad. Saludos para mi hermana Diana Aguilar Abad desde Lima, vía El Salvador, apoyando al Club Defensor Laguna. Lalo Martínez, la gente enganchadísima. Saludos para David Montes, saludos para Cristian Pineo Esa. Hablando de Cristian, me acordé, Lalo, de uno, ¿eh?
Ah, por acá Cristian dice, ya mandé mi yape, dice, para las agüitas, ¿eh? Un abrazo, Cristian. Gracias a todos los que están por ahí colaborando de una u otra manera con el equipo periodístico de Radio Solimar. Cristian Pinedo de eso, un abrazo, Cristian Pinedo, gracias por el cariño, amigo Cristian. Saludos para Marce Montalbán, vamos Lagunas, para Margarita Calderón, vamos Lagunas, saludos, dice, un abrazo, amiga Margarita Calderón. Me emocioné, un abrazo para la gente de Lagunas que también el día de hoy goles, ¿eh? Han traído su banda y también ahí está el saludo por ahí, ¿eh? Ya lo vamos a estar leyendo, muchachos, cuidado, Lalo Martínez. ¿Soltamos las gotitas para que hagan goles o no? Uy, no me digas que se viene la lluvia, Lalo Martínez. Lo pongo a Milton Pejerrey Manzanares ahorita. Hay que soltar las gotitas para que vengan los goles, ¿eh? Estamos en los 42 minutos del primer tiempo. Él es Anthony. Se le escapa Anthony. No lo veo conforme Anthony en esos 42 minutos, Junior Ríos, ¿eh? Derrangueando, todavía no encuentro los caminos. No están encontrando la oportunidad de gol. Lo está controlando bien Arana, el número 30 del Deportivo Lute por este sector, ¿eh? Recordemos que viene tocado también nuestro amigo Anthony. Cuidado. Cuidado, la pelea va. Mira Orozco, la rechaza Yatas. Qué guerreros son los de Laguna, los de la saga de Laguna, son guerrerazos. Siguen y no, y se paran, se levantan, caen, vuelven a pararse. Increíble los jugadores de Laguna, Lalo Martínez. Gracias a la casa Marimiel, 100% productos naturales. Ya sabes, encuéntranos en los supermercados WON, Metro Plaza o a través de la página web www.lacasamarimiel.com.pe. Ahora sí, el Chato de los Ríos, sigue el Chato, la pelea con Palomino, ahora sí lo habilita Plaza, pero llegaba primero Jonathan Calderón. Qué bien, Calderón. Jonathan, con el cuerpito, Jonathan Calderón, y le va a hacer falta. Sigue Jonathan, cuidado, no la pierde. Ahora sí sale muy bien, qué elegancia, para jugar con Jaime Palomino. Sigue Jaime, la pierde Jaime, la recupera Piero Orozco. Ahora sí Piero Orozco para hacerlo correr a Jordan Serna. Serna para sacar el centro, rechaza Yatas. Sale jugando con Tamay. Tamay para buscarlo a Cabrera. Pero primero llegaba el defensor del cuadro, el Deportivo Lute. Nuevamente la pelota en posición del defensor Lagunas. Ahora sí Luis. Y se juntaron los palominos. Buena marca por ahí de Johnny Carvajal. Lateral gracias a la Academia SG Mocupe. Un abrazo para la familia Olivera. Para Slim, futuro jugador del Deportivo Lute, y Slim Olivera. ¿Lo has visto de Slim jugar o no? Claro, Slim un jugador prominente, una promesa del Distrito Laguna. ¿Cuándo lo veremos en las canchas del Estadio Roberto Zambrano Guachao? Ojalá pronto, ¿no? Ojalá pronto. Solo para su viejito de Slim Olivera, para Jaime Olivera. Gente, la familia Olivera apoyando siempre el deporte, Cuidado. Cuidado, señoras y señores. Giovanni Cabrera en la marca Arana. Sigue Giovanni. Inteligente, lo hace rebotar por ahí sobre... en las piernas de Arana. Lateral, gracias a la casa Marimiel. Lalito Martínez, saludos para Carmen Rosa Esteves Quispe de Cusco. Un abrazo para la gente de Cusco. Imagínate, Lalo Martínez, para Wilmer Azañero, desde Ventanilla Callao. Un abrazo. ¡Pum! Callao. Cuidado. Rechaza Serna. Ahora sí. La va a controlar a dos tiempos. Acosta. Él es Acosta. Retrocede con Yatas. Cuidado. Se complica Yatas. Casi la pierde, casi la recupera Lute, ¿eh? Con el Chato de los Ríos. Sale Acosta. Pide disculpas por ahí Atas. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Ahora sí, han culminado. El árbitro principal hace sonar su silbato. No hay tiempo para más. Por ahora, Defensor Laguna 0, Deportivo Lute 0. Ay, 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 ¿tú crees que están conformes? Por ahí Johnny le dijo algo a Piero, Algo le dijo Johnny, no le dijo de mala manera, le dijo de buena manera. Bueno, creo que le dijo, lo tuvimos, hermano, la tuvimos. Pudimos sacar una ventaja por ahí. Un saludo para Jessica Hernández, Saludo para Defensor Laguna, siempre dice. Saludo para Cabrejos Barba. Vamos Laguna, usted toma su maca negra de la casa Marimiel, dice. Un abrazo para Ana María Ripalda Zulueta. Vamos Sebastián Arana, tú puedes. Para Ángel Arana, para segundo Yata Sánchez, para Marily Castro. Oye, Marily Castro es fanática del Defensor Laguna, Para Willy Burgos Ríos, buen partido, dice. Somos Laguna, vamos con todo, muchachos. Ha culminado el primer tiempo, Lalo Martínez. ¿Nos vamos a dónde? Por ahora, Lagunas parándole el macho a uno de los equipos favoritos,
a llevarse el título. También ellos son favoritos, ¿ah? Correcto. Para mí, si me lo preguntan los dos equipos, que de alguna u otra manera, para mí, no, pero cabe resaltar, tranquilamente representante de la Liga Aragón. Yo me refiero que el Deportivo Lute viene invicto. No conoce la, no conoce ni el empate, amigo Junior Ríos. Es por eso que me refiero que el Lagunas lo está parando el macho por ahora, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a una pausa? No hay equipo que perdure los triunfos consecutivamente. Ha perdido el Madrid, ha perdido el Barça, ha perdido el Bayern, equipos extraordinarios que rachas grandazas. Ha perdido Alianza. Correcto, antes de irse a una pausa, Junior Ríos, te invito este domingo 12 de mayo a las 2 de la tarde en el Maguey, homenaje a mamá. Concierto, show, sorteos, y adivina quién llega, desde Trujillo, los Villacortas, ay. Y Alin Centello. ¿Tú has escuchado a Alin Centello? Por supuesto, una voz extraordinaria. Es vocalista de La Bella Luz y con su niña tonta. Ay, ay. Éxito musical, también va a estar en escenario DJ Yomo y nuestro amigo Jairo Castro. Un Marciesa la hace cantar a todas sus chicas, las niñas tontas. Sorteo de electrodomésticos con tu ticket de entrada, ya saben, entradas completamente populares. Todos somos El Maguey este domingo 12 de mayo a las 2 de la tarde. Urbano Producciones, homenaje a todas las madres del distrito de Lagunas. Ya lo saben, muchachos, no falten. Va a estar extraordinario el homenaje a la mamita. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se muevan.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos para vivir la parte complementaria el día de hoy entre las del Deportivo Lute y los muchachos de Defensor Laguna. Un buen ambiente vivimos nosotros, muchachos de Solimar. Muy agradecidos siempre con el cariño, muy agradecidos con las personas que comparten nuestra transmisión y por supuesto nos escriben. Nos escriben para poder leer cada uno de sus comentarios. Va a dar inicio al segundo tiempo. Arrancó el partido. Lalito Martínez del Perú y el Mundo en la narración en este hermoso partido que nos prepara. ¿Qué pasará? Veremos en estos minutos, Lalo Martínez. Listo, correcto. Va iniciando la segunda parte. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Cuidado. La rechaza Yatas para buscar a Palomino. Ahora sí, Jonathan Calderón. De Jonathan para Jaime Palomino. De Palomino para su defensor Acosta. Acosta para Yatas. Con todo el panorama de juego, el cuadro defensor Lagunas. Y lo van a buscar a Labrín. Pero primero rechaza Casiano. Y la va a buscar Luis Palomino. Cuidado, Anthony. Remate fuerte al arco de Gamarra. Remate desviado, señoras y señores. Primeros segundos de este segundo tiempo. Adelante, Milton Pejerrey Manzanares. En la parte complementaria siempre llegamos gracias al gentil auspicio de Ferretería Rodas en toda la Panamericana. Disfrute siempre de un buen gusto, de los mejores pollos en el núcleo o en el centro de Mocupe. Pollería Zamora, dale buen gusto a tu paladar. Lalo. Correcto, había una falta por ahí sobre Plaza. Tiro libre, dice el árbitro principal. Que lo va a hacer el número 30, Arana. Para el cuadro Deportivo Lute, por ahora 0-0. Estamos en los 46 minutos del segundo tiempo. Por ahora igualados. Se quejaba por ahí una falta de los Ríos. Sale Palomino. Se confunde Palomino. La recupera el cuadro del Deportivo Lute. Ahora sí de los Ríos. El habilidoso juega con el capitán Johnny Carvajal. Cuidado, Perleche. Rechaza, señoras y señores, el balón. Va a ser peligro ahora, sí, cuidado, se viene de contragolpe, le hacen una falta por ahí a Anthony, continúa el juego, se confunde el capitán. Le dieron, lo movieron, lo desestabilizaron al capitán del Defensor Lagunas. Saludos para Lindauri Aceda, vamos Lagunas. Saludos para Albert Rodar Herrera, vamos Lagunas, gracias por estar en sintonía con nosotros. Cuidado, Lalo Martínez. Cuidado, rechaza Costa y la va a ganar Plaza, la deja correr el número 56, camiseta. Lateral a favor del cuadro del Deportivo Lute. Lateral gracias a la Academia SG. Ya sabes, inscribe tu menor hijo. Academia SG Mocupe. Ahora sí, Rodrigo Vázquez se mete al área. Cuidado, centro. Va a llegar Perleche. Pero primero llega Tamay. Sigue Tamay. Engancha Tamay. 1-2. Ahora sí lo hace correr a Anthony. El capitán se sabe. ¿Eh? Cuidado, ¿qué vas a hacer Anthony? Amaga 1, amaga 2. Y quiere buscar el espacio para pegarle. Ganó la falta, Junior Ríos inteligente, Anthony Cabrera. ¿Qué te digo? ¿Y qué tiro libre va a tener el capitán Junior Ríos? ¿Qué te digo, Lalo Martínez? ¿Ah? Saludos para Nilda Marocho Granda. Vamos, Deportivo Lute, a ganar. Saludos especiales para Renzo de los Ríos, de parte de su abuelita Jesús. ¿Ah? Un abrazo para Medellita Bello Esteve. Vamos, muchachos, vamos, Defensor Laguna. Saludos para Roberto Amaya Santa María. Vamos, Defensor Laguna, desde Íñimo, la familia Amaya Marcero. Tiro libre peligrosísimo. Tiro libre gracias a la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco. Lalo Martínez. Correcto, gracias a la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco. Los jugadores se asocian como los socios de la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco. Cuidado, y le va a pegar a Anthony. A ver, Anthony saca el remate. A las manos. Una garantía. De guardameta Gamarra. Una garantía, Gamarra, en el pórtico de el Deportivo Lute. Lo difícil lo hace parecer fácil, ¿no, Gamarra? Sí. Cuidado, ahora sí lo van a hacer correr a Plaza. Cuidado, la marca Acosta. Sigue Plaza. ¿Y quién va a ganar el duelo? ¿Plaza Acosta? Le ganó Acosta. Correcto. Le ganó Acosta, increíble, a Pícaro. No. Pícaro, no, sí. ¿Qué cobró el árbitro? Sí, saque de fondo. ¿Qué? ¿Saque de fondo? ¿Ah? No. Ganó el duelo Plaza, Junior Ríos, ¿ah? Ah, cobró la falta. Ah, cobró falta. Sí, cobró la falta, no, sí, correcto. ¿Viste falta, Junior Ríos? Por eso mismo.
toquecito sutil, lo desestabilizó, sí. Lo desestabilizó, sí. Por eso se le fue larga a Plaza el balón. Ha cobrado falta. Tiro libre, Lalo Martínez. Increíble. Salud para Roberto Amaya Santamaría. Vamos, Defensor Lagunas. Por aquí me quedé. Tiro libre, Lalo Martínez. Adelante. Cuidado, a ver, el encargado de la pelotita parada. Y se van a formar las parejas. Soy Domingo. Y no para bailar. Plaza le va a pegar. Centro, arco. Cuidado. Cabeceaba. Orozco. Ahora sí, David Perleche. El ex Cusco Fútbol Club se quejaba de una falta por ahí. Yo no hice nada, dice Luis Palomino. ¿Qué cobró el árbitro, Junior Ríos? Ha cobrado falta Lalito Martínez. Golpe abajo, sí. Nada más, golpe abajo. Saludos para Elber Arquiza, dice amigo Solimar. Próximo domingo 21 se estará realizando la rifa de un TV de 50 pulgadas en Lima. Ah, tenemos tickets. Para apoyar a Defensor Lagunas, por supuesto. Hay tickets a la venta, pueden comunicarse también con Solimara. Tenemos ahí algunas rifitas por revender, muchachos, apoyando siempre a los muchachos de Defensor Laguna, Lalo Martínez. Cuidado, a ver, Jolbert Serna, en la pelotita parada, a ver, la va a mandar al área para buscar a Piero Orozco. Cuidado, hay una falta. Falta en ataque, falta en ataque. Señoras y señores. Saludos para... Tiro libre en salida, Junior Ríos. Saludos para Katherine Hernández, saludos para la familia Espinosa Hernández, para Davidito y Cataleya. Vamos, Defensor. Saludos para Vivi Bello. Vamos, Defensor Lagunas. Queremos un golcito de Anthony. Puede ser a... Uy, ¿y qué te digo, Y se queja la barra, se queja la hinchada, le pegaron a Anthony por ahí del sector de las tribunas. Piden falta, piden a María, piden de todo. La barra del Defensor Laguna, o sea que ha venido con la banda, ha venido con la banderola, ha venido con toda la fuerza para poder alentar. ¿Podríamos decir al Manchester City lagunero o no? Más o menos, Lalo Martínez, ¿eh? Más o menos, se puede Vamos decir. Vamos a ver, señoras y señores, pelotita parada, Costa. ¿Quién es? Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera para sacar el centro. Cuidado, Chozo rechaza a Johnny Carvajal. Perleche y la va a ganar de los Ríos. A él sabe, ¿eh? De los Ríos. Pase corto, se confunde. Yatas, cuidado. Ahora sí. La va a pelear Jolbert Serna. Él es Serna. 1-2. Espera que pase Serna. Espera que pase Johnny Carvajal. Retrocede el balón con Torres. Piero Orozco. Cuidado, el Chato de los Ríos. Y se va a meter al área. En la marca Calderón de los Ríos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De los Ríos! ¡Sí! El apellido del gol de los Ríos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y celebrando con Joe Calderón. Recordemos que yo he estado de cumpleaños, por eso que va a celebrar con él. Se te ganó la cámara, Lalo Martínez, ¿ah? Te ha ganado la cámara. Yo lo acabo de ver aquí en el monitor de Omar Ciesa. ¡Qué golazo, ah! Sí. No esperaba ese remate de los Ríos, ¿ah? Oloja. ¡Qué golazo acaba de hacer de los Ríos! ¡Ay, Lalo! Se pone bonito el encuentro, Junior Ríos. ¡Ay, Lalo! Y por ahora, ¿quién paga el pollito, la brasa? Milton Pejerrey, dice por ahora. Milton Pejerrey Manzanares del Perú y el mundo. Milton, no están en campaña, hermano. Imagínate cuando está en campaña. Ojo que todavía esto no termina. Ah, eso sí. Falta mucho, ¿eh? 52 minutos, tiempo y marcador. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Ahora sí, Plaza y la marca Costa. Sin falta, dice el árbitro. Sale Acosta. Acosta para jugar con Chozo. Ahora sí, Jaime Palomino. Sigue Jaime. En la marca Rodrigo Vázquez. Jaime. Jonathan Calderón. Cuidado, sigue Jonathan. Se complica. Ahora sí, el autor del gol de los Ríos. La pelea con Tamay. Cuidado, Perleche, y se viene el Deportivo Lute que quiere buscar el segundo. Pelotazo fuerte de David Perleche. Se hizo más amplio el juego. Laguna va a intentar salir un poco más. Eso tiene que tener cuidado. Lagunas, cuidado. Qué diferente fuera si estuviera bien al 100% Anthony, Lalo Martínez, ¿eh? Cuidado, se viene Labrín. Cuidado, Labrín, saca el remate. Rechaza Jolbert Serna. Cabe resaltar que para que funcione Lagunas tiene que aparecer Anthony Cabrera, correcto. Efectivamente. Cuidado, no pase el peligro.
Anthony es un jugador extraordinario. Junior Ríos. Sí, efectivamente, Anthony es un jugador que te desequilibra y te pone unos pases precisos. Y a veces también te encuentra, tiene mucho gol, Anthony. Y hoy día, pues, obviamente está tocado y lo tiene bien tomado el número 30 de Lute. No me acuerdo el nombre, Lalo Martínez, si me ayudas. El número 30 de Lute. Es... A ver. Correcto, cuidado. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Es Sánchez. Arana. Sí, Correcto, cuidado. Quiere buscar el segundo, el cuadro, el Deportivo Lute. A ver, no pasa el peligro, rechaza la defensa. Y la va a ganar David Perleche. El ex David Perleche es Cusco Fútbol Club. Ahí sabe. Arca Calderón. Saca el centro, rechaza la defensa, no pasa el peligro. Ahora sí, Johnny. A las manos de Eddie Santa María. Por ahora, 52 minutos, tiempo y marcador. Gana Lute 1-0. Golazo de Los Ríos, el número 16. Hay críticas para Don Maciesa. Está diciendo cómo se come el gol, el camarógrafo. Ya pues, Don Maciesa. Por favor, Osmar. El director de cámaras se ha comido el gol. Ese por estar ahí está peleando hambre, con Milton. Hambre. No ha almorzado. ¿Qué? No puedo creer, se ha llegado tarde. Ha llegado tarde. ¿Qué habrá pasado? Adelante, Lalito Martínez. Le falta Yapes, dice. Cuidado, Johnny Carvajal. Ahora sí sale Casiano. Gracias a todos nuestros amigos conectados, a toda la gente que se engancha a la señal de Radio Solimar, llevando la pasión del fútbol de la Liga Distrital de Lagunas. Hoy última fecha. Luego jugamos liguilla. Por ahora clasificados el Deportivo Lute, Defensor Lagunas, Peroles y Huracán. Cuidado, señoras y señores. Rondaba la pelotita en el área del Defensor Lagunas, había una falta, correcto, dice el árbitro. Tiro libre en salida para el cuadro celeste, para la marea celeste que quiere buscar el empate, que no quiere quedarse con este marcador, quiere sumar de tres. Pelotazo arriba para buscar a Labrín, también para Chozo. Ahora sí sale el capitán, ahora sí David Perleche, cuidado. Caía en el área Perleche. ¿Qué dice el árbitro, Junior Ríos? ¿Qué vistes? Ay, 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 Lalito Martínez. Justo estaba viendo los comentarios que están ingresando. Incluso me quedé de fuera. Ya no la ves. Cuidado, ahora sí, saca el centro. No pasa el peligro, señoras y señores. 52 minutos nuevamente en el área. Sáquela, por favor. Ahora sí, Piero Orozco. Cabezazo. Que casi se mete al arco de ahí, Santa María y Junior Ríos. No la agarró de lleno con la frente, la agarró con la coronilla. Es por ello que le salió un poquito muy abierta. Por ahí se pierde una gran oportunidad en este Orozco. Y en las tribunas hay un partido aparte. En las tribunas se vive un partido aparte. Y Lagunas no deja de alentar. La hinchada de Lagunas de pie a cada uno de sus equipos. Vamos a ver. Sale jugando el cuadro del Defensor Lagunas, parte baja de las tribunas. Por ahora gana Lute. Gol de Los Ríos. Lalito, saludos para Marcos Vargas Arevalo. Saludos para César Alquízar. Vamos, Defensor Lagunas desde Cañete. Un abrazo a la gente Cañete mirando la transmisión. Un abrazo para Juan Astonita. Saludos para Juan Alberto de Patapo, que logró el bicampeonato. Un abrazo para Franklin Astonita. También salió el máximo goleador de esa jornada, de este... de este campeonato. Un abrazo, tío. Me gustaría verlo a Franklin Astonitas, quizás aquí en la Liga Distrital de Laguna. Ha habido propuestas, ¿eh? ha habido propuestas para que pueda, pero no se había llegado al acuerdo correspondiente. Ojalá algún día. Tiene que venir para acá Astonitas. Vamos a ver, tiro libre peligrosísimo que quiere buscar el empate. En la pelotita parada es Giovanni Cabrera. Vamos a ver si lo buscas a Anthony, lo buscas a Chozo, lo buscas a Labrín. Cuidado, a ver, alerta máxima en la defensa del Deportivo Lute. Cuidado, señoras y señores, pelotita parada y se van a formar las parejas. Cuidado, centro. Después el peligro, caí en el área. Parece, dice el árbitro. Ay, ay, ay. Amigo Lalito Martín, ¿y quién crees? ¿Y quién crees que se está comiendo las uñas? Ahorita está ajustando por aquí, por allá, cuidado. Cuidado, no pasa el peligro. Jonathan Calderón y se la va a encontrar Piero Orozco. Él sabe, a Perleche, Piero Orozco. Qué buena sale lectura. Yatas para apagar el incendio.
Qué buena lectura. Corner. Saludos para Plaza Carmencita, saludos para Johnny Carvajal, saludos para Óscar Alquizar Pizarra. Vamos, Defensor Lagunas. Hay tiro libre para el Deportivo Lute. Ojo que la hinchada virtual está activada. Mucha gente apoyando al Defensor Lagunas. Mucha gente apoyando al Deportivo Lute. Cuidado, pelotita parada. ¡Cabezazo! Llegaba Johnny. Sin potencia. La agarró bien por ahí. Santa María, ahora sí nuevamente, no pasa el peligro. Rodrigo Vázquez, ahora sí de los Ríos, ese sabe, ¿eh? Sigue de los Ríos, de los Ríos. Primero llegaba Jonathan Calderón, nuevamente de los Ríos. Plaza, él es Plaza, amaga Plaza. Qué bien que juega Plaza. Juega con Julber Serna, Plaza. Y se viene el cuadro al Deportivo Lute para buscar a Piero Orozco. Rechaza el balón. Ahora sí, Jaime Palomino. Vamos a ver, Palomino. De Luis para Jaime. A ver, vamos a ver. Era Luis. Luis para buscar a asociarse con Chozo. Sigue Chozo. Anthony, tienes que aparecer más, Anthony. Tienes que aparecer más, Anthony. Ahora sí, señoras y señores. Cuidado, Taco, Chozo. Se animan por ahí. Se animó a pegarle, pero feo, ¿ah? ¿Eh? Le pegó con acoja, Lalo Martínez. Le pegó con acoja. Sánchez, jugadores muy, muy rápidos, muy habilidosos, muy guerreros. Saludos para Mariluna Jiménez, ¿ah? Saludos para Renato Valdir González Torres. Saludos para Lizardo Vargas Herrera. Un abrazo, saludo para mi esposa, dice, para Giovanni y para mi hija Valeria desde Villa El Salvador, siempre alentando a Defensor Lagunas. Cuidado, Larito Martínez, ¿ah? Viene Johnny Carvajal, amaga Johnny, lo pasa uno, pasa dos. ¿Qué pasa? Es que sigue Johnny, le picotean por ahí la pelota, no pasa el peligro. ¡Golazo! ¡Golazo! Sí, nuevamente él, el diferente. Sonríe. Golazo de los Ríos. Grande, ¿eh? Pero qué tarde de golazos, Junior Ríos, comenta la repetición. Grande, ¿eh? Qué bien por Johnny Carvajal, luchó la pelota, consiguió abrirse camino, siguió por un costado, ahí hizo un toquecito sutil, Orozco, increíble, le pone el pie prácticamente para colocar el balón posicionado, de los Ríos le pega en primera, a un costado, a una esquina imposible para el arquero. Qué pegada, golazo, de los Ríos, ¿eh? Increíble, increíble golazo. La verdad que gol fulminante, ¿eh? La tarde de los Ríos, ¿ah? ¿Eh? La tarde. No hay río malo. De los Ríos. Amigo Milton Pejerrey, no hay río malo. No hay río malo, ¿eh? Bueno, él es de los Ríos. Saludos para Jennifer Alquízara. Vamos, Defensor Lagunas desde Chiclay, bueno, un abrazo. Está en su fray de los Ríos, ¿ah? ¿Eh? Y va a haber, sí, cambios. Renato, ¿eh? Waldir González. Se vienen los cambios. Aviones, celebrando el gol. Y se viene el tercero, dicen por acá. Y se vienen los cambios, ¿eh? Hay novedades en la banca de Lagunas. Y el profesor Mario Cabrera va a mover el 11. Lalito, saludo para Julio César Esquén Sarmiento desde Argentina. Un abrazo, Dios, para su esposa Milagros. Yo le tengo una fe a Gerlin Cabrera, al hermano de Anthony Cabrera, que va a ingresar el número 12. Yo le tengo una fe, ¿eh? Terrible, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con Gerlin. Y va a entrar Noé también, creo, ¿eh? Sí, Noé, número, ¿no? 22, sí. Jugador que tiene mucho bola. Se viene Noé. Sí. Correcto. El número 3, ¿quién es? Vamos a estar averiguando los cambios. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Gana Lute 2-0. Doblete de Renzo de los Ríos. Jonathan Calderón, por ahora, con este resultado, el Club Deportivo Lute estaría sumando 18 puntos en la tabla de posiciones. Cuidado, a ver. Rechaza Casiano. Se arrastra Casiano. El guerrero Ronaldo Casiano. Para ganarla abajo, cuidado, ahora sí la brin. Y se conectaron los muchachos de Rans Sport. Rans Sport, que viste a los muchachos de Solimar y por supuesto a los muchachos del Deportivo Lute y también ahora a los muchachos de Defensor Lagunas. Le mandaron sus chalequitos a, sí, al cuadro de Defensor Lagunas. Se vienen los cambios, Junior Ríos. Efectivamente, se vienen los cambios. Tres cambios, ¿ah? Tres cambios se vienen. ¿De quiénes fueron los goles? Fueron doblete. De Renzo de los Ríos. Vamos a ver, uno se va a ir, se va a ir Chozo. Se, sí, va Luis Palomino y se va Jonathan Calderón. ¿Calderón? Va a ingresar Gerlin Cabrera, ingresa Noé Castro y con la número 3, Omar Solís. Correcto, esos son los tres que acaban de ingresar.
dejaron el terreno de juego. Se fue Palomino, ¿no? Se fue Luis. Se fue Jonathan Calderón. Sí, efectivamente. Correcto. Se fue Luis Sánchez. Luis. Correcto. Efectivamente. Entró Herling con la número 12. Esos son los cambios del club. Defensor Lagunas. Ahora sí, Piero Orozco. Para correr Piero. Muy buena enganchada. Ahora sí, para buscar. Pero primero llegaba. Me hicieron una falta por ahí. Cuidado, Plaza. Siga jugando, Plaza. Qué bien. Noé Castro en la marca. Iónica Rabajal en la marca. Anthony. Se juntaron los capitanes. Gana Johnny. Y sale jugando ahora sí con Labrín. Sigue Labrín. El movidizo Labrín para buscar a Anthony Cabrera, el capitán. Anthony para hacerlo correr a Labrín. Pero primero va a llegar ¿quién? Ronaldo Casiano. El guerrero. Ahora sí, señoras y señores, cuidado. Le recupera el cuadro de Lagunas. Era Michael Tamay. La pierde Michael. La recupera Lute. Ahí, Lalito. Lalito, saludos para Lady Castro Muñoz. Saludos para mi hermano Noé Castro, Defensor Lagunas, número 22. Acaba de ingresar. Ojalá marque Noé el día de hoy para que se ponga el partido más emocionante. La semana pasada ingresó y marcó. Le bastó 10 minutos. Correcto, los dos que ingresaron. Tanto Herling como Noé Castro. Cuidado, la va a recuperar Johnny Carvajal. Sigue Johnny, se confunde Johnny. Por ahí llegaba primero Acosta. De Acosta para Palomino. Él es Jaime. Cabe resaltar que dejó el terreno de juego Luisa. Su hermano de Palomino. Anthony. El que tiene que aparecer más es Anthony. Está apagado Anthony. Está rankeando. Un buen partido Anthony. Esperaba más de él, Junior Ríos. Está rankeando, Lalo Martínez lo tiene bien tomado. También es un defensa extraordinario. El jugador, el número 30 del Deportivo Lutea. Sánchez lo tiene bien tomado. Anthony Cabrera. Saludos para Emi Castro Campos. Saludos para el bebé Andán Emerson Miguel Ríos Castro. Un abrazo para ellos. Saludos para José Luis Pejerrey Río. Vamos, Defensor Lagunas. La Marea Celeste siempre con ustedes. La hinchada de pie, respetable. Respetable la hinchada de Lagunas. Ojo que Lagunas con ese resultado está dentro de la liguilla. Así hay que para celebrar. Claro. Tiene cosas para celebrar Lagunas. Está dentro de la liguilla ya. Así que tranquilos, ¿sá? Hay que luchar por esos dos cupos. Eso le queda ahora. Luchar por los dos cupos. 62 minutos, tiempo y marcador. Gana Lute 2-0. Y el gol es de este señor Renzo de los Ríos. Santa María, señoras y señores, el guardameta que despinta la camiseta del Defensor Lagunas. Para buscar a Andy Labrín, rechaza y se le encuentra en la mitad del terreno de juego de los Ríos, el habilidoso de los Ríos. Lalito Martínez, un abrazo. Un abrazo para Darwin Sañero, para Darwin Saña. Saludos, colegas de Radio Solimar. Dice saludos para los muchachos del cable TV Progreso, Canal 8 Saña. Un abrazo para Darwin Sañero. Darwin Saña. Ya no me hable de cable. No, está mandando él el saludo. Él está enviando el saludo. ¡Cuidado! Le pegaba Johnny Carvajal. Desviado, señoras y señores, abran las imágenes de Radio Solimar. Saludo para Vivi María Cabrejo. Saludo para Diana Cabrera. Saludo para Giovanni Cabrera Mimaya, de su primo Mario Felipe y para María Luna. Vamos, Laguna, dice nuestra amiga Vivi María Cabrejos Barba. Un abrazo para Manuela Villegas. Vamos, Laguna, la gente de Laguna es conectadísima. Saludo para Ángela Arana. Un abrazo para Diana Cabrera. Vamos, Laguna, vamos, primo Anthony. Adelante, Larito Martínez del Perú y el Mundo. Correcto. Vamos a trabajar con el ambiental porque estamos teniendo problemas con el audio, ¿ah? Estamos teniendo problemas con el audio. Ahora sí, Renzo de los Ríos juega con Piero Orozco. Se confunde Piero Orozco, que quiso buscar a David Perleche. Sale jugando Eddie Santa María. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Más de 324 conectados a la señal de Radio Solimar. Y más de 128 conectados a la señal de YouTube. Un abrazo, ¿ah? Para toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas. Sale jugando Palomino. Ahora sí Acosta. Él es Acosta. Acosta. Aquí lo va a buscar Acosta. A nadie. Va a atrapar. Gamarra. El guardameta.
que defiende la camiseta del Club Deportivo Lute. Clarito, saludos para Lucía Milano Zapata Guerrero. Vamos Lute, dice, saludos para Cristian Pinedo Deza. Un saludo para Yuli, para Mía y para Diego, hincha de Sebastián Arana. Lalito Martínez. Correcto, Rodrigo Vázquez, se confunde Rodrigo, la recupera por ahí, cuidado Tamay, ahora sí, Gerlin Cabrera. Casi, 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 cantamos el primero, y hay una falta y se gana la tarjeta amarilla, correcto. Y se va a ganar la tarjeta amarilla, señoras y señores. Y qué tiro libre va a ganar el defensor Lagunas, ¿eh? Rodrigo Vázquez, lo van a pintar de amarillo, Junior Ríos. Efectivamente, Lalito Martínez, muchas gracias a las personas que por ahí que están conectadas nos avisan a través de sus comentarios cómo es que vamos saliendo en la señal, Lalito Martínez, cosas que tenemos que corregir para la Copa Perú, Lalo Martínez, ¿ah? Correcto. Y también a lo que se viene ya, lo que es la liguilla, un abrazo para ellos, saludos para Eusebio Alberto Castro, saludos para Cristian Pineda, saludos para Carlos Adrián Vaca Ayala, vamos Lute, la gente conectada también a través del YouTube, Lalo Martínez. Sí, tenemos más de 100 conectados en YouTube, ¿eh? Increíble. Suscríbanse, muchachos. Necesitamos más suscriptores. Necesitamos más suscriptores, suscríbanse. Que ya muy pronto tenemos novedades a través del canal de YouTube, ¿eh? Y se vienen los cambios, creo, en el Deportivo Lute, ¿eh? Saludos para Mariluna Briones, tiro libre. Cuidado, Anthony Cabrera. Le pega fuerte, desviado. No es su tarde de Anthony Cabrera, Junior Ríos, ¿eh? No es su tarde, Anthony Cabrera. 66 minutos. Tiempo y marcador. Gana Lute. Doblete de Renzo de los Ríos. Golazos. Lalito Martínez, un abrazo para Mariluna Briones Jiménez. Lo dice, muchachos, se está escuchando perfecto. Un abrazo, Mariluna. Saludos para Wilmer Azañero. Saludos para mi esposa Patti. Enganchada, dice la transmisión de Sol y Marmo Cupe. Gracias, amigo Wilmer Azañero. Mirando desde dónde, Lalo Martínez, desde Lima, creo, ¿no? Desde Lima, gracias al señor Wilmer Azañero. Ya compró sus rifas, ¿ah? Que está organizando Defensor Lagunas. Cuidado, señoras y señores, golazo. ¡Golazo! Sí, el apellido del gol, él es Gerlin. Y yo le tengo una fe. Y yo le tengo una fe a Gerlin Cabrera. La clavó en el ángulo y se vuelve loca la tribuna. Salta, salta, salta. Gol de Defensor Lagunas con el descuento. 2-1. Gana el Deportivo Lute. Comenta la repetición, Junior Ríos. Qué bien, Lalito Martínez. Cuidado, cuidado. Lalito Martínez, increíble el gol de Lagunas. De buena manera, una pelota cambiada, bien centrada. Se elevó por los aires, a pesar que es un poquito llenito, pero yo le tengo bien, una fe a Gerlin. Qué bien colocó el frentazo, cestazo. Hermano de Anthony. Qué calidad, hermano. Y si un Cabrera no aparece, ahí está el otro. Correcto, apareció sí. Gerlin Cabrera, el recién ingresado. Solamente le bastaron 5 minutos en el campo. Para demostrar la efectividad. Gana Lute 2-1 y se pone emocionante. Lalito, ¿y sabes quiénes son los más contentos por este gol? La hinchada, la número 12. Qué bien. Se pone bonito el partido, Lalo Martínez. Cuidado, ¿ah? Cuidado, señoras y señores, que todavía tenemos partido. 2-1 por ahora. Por ahora. Ahora sí, David Perleche. Le va a pegar David Perleche. La saca la defensa. Ahora sí Tamay para buscar a Giovanni Cabrera. Qué bonito, qué elegante. Ahora sí sale con Jaime Palomino. Él es Jaime, engancha a Jaime. La roba por ahí de los Ríos. Y sale jugando con Plaza. Parte sector de la mano derecha, atacando de sur a norte el cuadro del Deportivo Lute. Sale jugando con Castro. No hay Castro. Ahora sí Palomino. De Palomino para Tamay. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Gracias a toda la gente que se engancha. Se puso emocionante el partido, señoras y señores. Más de 380 conectados a la señal de Radio Solimar. Cuidado, que pase el que sigue, dice Perleche. Rechaza Costa. Ahora sí Rodrigo Vázquez. Nuevamente Giovanni la saca. Lalito Martínez, si me lo preguntas, íbamos a ver el banco Moisés Cabá. Ahora ya no va. Ahora sí, Gerlin. Ay, ay, ay. ¿Cómo ingresó Gerlin Cabrera? ¿Cómo
ingresó Herley, por Dios. Ahora sí, Palomino rechaza a Casiano. Cuidado, que alguien la saque. Había una falta, dice el árbitro. Y se vienen los cambios, ¿ah? Sí, saludos para Marini Castro. Saludos para Segundo Yatas Sánchez. Saludos para Bianca Mateo. La gente recontra feliz por el gol de Lagunas. Saludos para Joel Cabrera. Salió el 2.5, dice. Saludos para Óscar Alquizar Pizarro. Salió el ambos anotan. Muchachos, arriba defensor. Vamos con todo. Pues saludos para Merly Colchado Chico. Buen partido, excelente. Cuidado. Cuidado, Piero Orozco. A ver. El mensajero del gol. La pelea plaza. Con Solís. El recién ingresado, no hay falta. Sale Solís. Ahora sí Castro. Él es Noé. Noé Castro. Se asocia por ahí con Palomino, Jaime, Solís, para buscar a Labrín. Cuidado, señoras y señores, se viene el cuadro, defensor Lagunas. Ahora sí, Anthony, la pierde Anthony, se la roba Rodrigo Vázquez. Y está, hay un hombre sentido, se para las acciones, Ione Ríos, ¿ah? Se para las acciones, hay un hombre sentido. Es plaza, inmediatamente entró el Randy fisioterapeuta Randy Flores. Correcto. Y se vienen cambios, ¿sabes? Se vienen novedades. Ay, ay, ay. Saludos para Jorel Santos, ¿sabes? Saludos para Juan José Fon, el mejor jugador de Salinas de Tucumán. Un abrazo para Johan Castro. Excelente transmisión, muchachos. Saludos para Ángela Yusel Aguilar Abac. Pago defensor Lagunas. Para Juan Gerardo Chávez. Para Brian Reynoso. Los resultados de Cayaltí. Un abrazo para Alan Ortiz. Es preocupante que Lute con tremenda plantilla, con tremenda planilla. El último encuentro está sufriendo los partidos. Hizo un abrazo. Ojo que Lagunas tampoco no tiene una plantilla menospreciable. Tiene una plantilla espectacular. Ojo. Por eso que Lagunas está en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Por algo está que le pelea el primer lugar ahorita al Lute, correcto. Obviamente. Vamos a ver, Viero Orozco. Cuidado, no pase el peligro. Quiere buscar el tercero, el cuadro, el Deportivo Lute. Y le va a pegar Noé Castro también, por ahí se le acerca. Lo saca, lo destabilizan a Piero Orozco. Gracias a todos nuestros amigos conectados. Cuidado, Palomino. Sale jugando, Johnny Carvajal en la marca. Ahora sí, Tamay. Tamay para hacerlo correr a Noé Castro, pero primero llegaba el número 30, Aranda. La recupera Solís. Ahora sí, cuidado, el autor del gol también llegaba. Era Cabrera, gracias a todos nuestros amigos conectados. Piero Orozco, que quiere buscar el tercero, el Deportivo Lute, Perleche. Cuidado, señoras y señores. Sáquela si quiere ganar. Tamay, la controla muy bien Tamay. Michael Tamay, que sale jugando con Giovanni Cabrera. Y se vienen los cambios para el Club Deportivo Lute. Cuidado, ahora sí, Andy Labrín en la marca Casiano. Y se la pega Giovanni Cabrera. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Llegaba el goleador ahí. Sí, como fantasma en el área. Queda lesionado. ¿Quién queda lesionado? ¿Quién es el hombre que está ahí? Casiano. Es Casiano, ¿no? Casiano, sí, no, no es Casiano, no es Casiano. Es Torres, creo, ¿ah? No, Torres lo veo parado. Es Serna, correcto. Ya lo vi. Es Serna, sí. Es Serna. Se recupera Serna. Y se vienen los cambios. Se va Orozco, se va Rorro y se va el número 30. No. A ver, vamos a ver quién sale. Ah, se va Perleche por Perleche, el sector. Sí, el número 2. Se va Perleche, se va Orozco y se va Rodrigo Vázquez. Correcto. Roy Rodríguez va a ingresar, ¿no? Vélez y el número 26, confírmame de quién se trata, Junior Ríos. ¿El número? 26, de Lute. A ver, tiro de esquina, señoras y señores, córner, pelotita parada y se van a formar las parejas, si no para bailar, cuidado, a ver, pelota parada. Centro arco, cuidado, pasa el peligro, llega Herley, la va a bajar, cuidado, a ver, Anthony, le van a pegar al arco. Nuevamente, había una falta, sí, tiro libre para adentro, dice el árbitro. Rolando y se emociona Anaya. La gente de Junior Ríos. Rolando Anaya es el que ingresó con el número 26. Anaya, sí, Anaya. Correcto. Saludos para Lalo Graviela, un abrazo para Walter Alexander Quinto Vega. Saludos para Marily Castro. Ay, ay, ay. Ya empiezan a hacer estrategia. Hay obvio, todo el barrio en el partido, amiga Marily Castro. Ya llegamos a los 400 conectados, ¿ah? Mirando la transmisión de Radio Sol y Mar y disfrutando este gran partido. Vamos a ver, señoras y señores. Michael Tamay se pare la pelotita parada. Michael Tamay saca el centro venenoso.
se le pasa a todos. Saque de fondo, Lalito Martínez, ¿eh? Increíble. Saludos para Vivi María Cabrejos Barba. Vamos, Lagunas. Ustedes pueden otro gol, muchachos. Estoy gritando como loca el gol de Laguna, dice. Saludos para Fran Severino Montalbana. Claro, ese gol lo metió al partido, a Lagunas. Sí, verdad. Por cierto, la Pantera Montalbana estuvo mirando el partido. Un abrazo para él, un abrazo para él. Un abrazo. Lo vamos a ver en la en Liguilla, en Liguilla, correcto. Hay una falta, correcto. Hay una falta de Yatas sobre el recién ingresado Roy Rodríguez. Tiro libre para el cuadro del Deportivo Lute. Se vive una fiesta en las tribunas del estadio. Ruperto Zambrano Colchado. El color, la música, la alegría en las tribunas, alentando a cada uno de sus equipos. Vélez se para en la pelotita parada. Vélez saca el centro para buscar a Rodríguez. Rechaza Castro. Lateral a favor del Deportivo Lute. Lateral gracias a la Academia SG Mocupe de la familia Olivera. Un saludo para Jaime Olivera, para Slim, para Nilber, para Roger Olivera y para toda la familia Olivera presente mirando este encuentro emocionante a través de la señal de radio Solimar. ¿Qué cobró el árbitro? No entiendo, ¿ah? ¿Eh? Algo le está diciendo el juez de línea. A ver, vamos a ver. A ver, algo se dijeron, dice. Algo se dijeron. ¿Va a sacar a María? A ver. Correcto, ok, ok. Entre Rodríguez y Castro. Entre Rodríguez y ok, y el número 5 por ahí. Estaba la discusión, ¿ah? ¿Eh? Rechaza por ahí, Yatas. No hay Castro. No la controla, no hay Castro. Serna, falta inteligente, Serna. Solamente le metió el cuerpito. Se dejó tirar. Tiempo falta, y marcador. Tiro libre. Tiempo y marcador, Junior Ríos. Tiempo y marcador, Lalo Martínez. 76 minutos. Gana Lute 2-1. Hay partido, ¿eh? Hay partido en el Ruperto Zambrano Colchado. Y no dejan de alentar a la gente Laguna, a su equipo. No deja de alentar. Sinceramente, increíble. Para sacarse el sombrero, respetable la hinchada Lagunas. Cuidado, centro al borde del área. Cuidado, no pasa el peligro. Sale Palomino. Ahora sí, agárrense que se viene Lagunas. No hay Castro para hacerlo correr a Solís. Pero primero llegó Plaza. De Plaza para Josmer Cerda. Sale muy bien Josmer, qué distinguido. Le hace una falta, un jalón de Solís. Tiro libre para el cuadro, el Deportivo Lute, 77 minutos. Se le acaba el tiempo a Lagunas, que busca empatarlo o en busca ganarlo. Josmer Cerna para sacar el tiro libre. Juega con el Chato de los Ríos, el autor de los dos golazos, que por ahora gana Lute en este resultado parcial. Erling lo estabiliza Vélez, el recién ingresado Vélez, el autor de uno de los tantos del Deportivo Lute la semana pasada, Junior Ríos. Efectivamente, un jugador muy recuperador, muy técnico, que le da muy buena salida a los equipos. Vamos a ver cómo responde en este partido que le está dando Moisés Cavada. Hay tiro libre, hay tarjeta amarilla. Sí le digo, efectivamente. Saludos para Cristian Pineda de Esa, saludos para Juli Mía y Diego, hinchas de Lute y de Sestavención, Sebastián Aranda. Un abrazo para Yamilé Pizarro Purizaca, saludos para Francis Gael Rivas Purizaca. Un abrazo para Piero Anderson Arán Espinosa, saludos para Noé Purizaca, número 22 de Defensor Laguna, Lalo Martínez, la gente enganchadísima. Saludos para la familia Alquizar Silva, un abrazo para Piero Anderson Arana, un abrazo. Saludos para el número 22, dice para Noé. Junior Ríos, para invitarte a ti, a Osmar Ciesa y a todo el equipo periodístico de Radio Solimar este domingo 12 de mayo, todos nos vamos al Maguey a partir de las 12 de la tarde. Urbano Producciones presenta un homenaje a mamá. Concierto, shows, sorteos y más. Sorteo de electrodomésticos con tu ticket de entrada. Llega por primera vez los Villacortas desde Trujillo y Alison Tello es vocalista de La Bella Luz, Junior Ríos. Efectivamente, los Villacortas, garantizado el espectáculo y por supuesto Alison Tello, que tiene una voz inolvidable, una voz encantadora. Aquellas personas, especialmente para las chicas, la voz de Alison le va a hacer cantar a viva voz cada una de las canciones, por supuesto, tiene un repertorio grandísimo. Cuidado, Vélez, saca el centro, rechaza Gerlin Cabrera, el autor del gol de Lagunas. Chato de los Ríos, Gerlin, pasa uno, pasa dos. Sigue de los Ríos, ahora sí, cuidado.
Llegaba Plaza y van a buscar el córner, correcto, córner, pelotita parada nuevamente para el Deportivo Lute, que quiere dejar pasar el tiempo. Más de 400 conectados, Lalo Martínez. Están invitados al homenaje a mamá en el local El Maguey, aquí en Mocupe. Llegan los Villacortas. Ahí nos vamos, Lalo Martínez, ¿ah? ¿Eh? Ahí estamos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a estar regalando vamos a estar regalando entradas también, ¿ah? Así que atentos. ¿Le regalamos a quién? ¿A los fieles oyentes? ¿A los fieles seguidores? A los seguidores. Vamos, seguidores, a ver, cuidado. No pasa el peligro. Había una falta, sí, ya cobró la falta el árbitro principal. Tiro libre para el cuadro, defensor Lagunas. Que piden la tarjeta amarilla, ¿no? Sí, correcto. Caía en el área Michael Tamay. Tiro libre en salida para el cuadro del defensor Lagunas. Efectivamente, Lalo Martínez. Que quiere que se renueve el partido lo más antes posible, Junior Ríos. Obvio, le hace falta el cuidado, tiempo. Se complica el cuadro, defensor Lagunas, Roy Rodríguez. Ahora sí cantamos el tercero. No lo canten, no lo griten, no se abracen. Quería su hat-trick, Renzo de los Ríos. Era por abajo, buena lectura por el arquero increíble Santa María. Arquerón Santa María, le sacó una mano a mano directa a De los Ríos, que está pero fino viene lo de los Ríos, Lalito Martínez. Viene Ríos, y si quieres construir tu casa, ya sabes, a Multiservicios y Constructoras Oliveras. Recomendadísimo, ¿ah? Sí. Multiservicios y Constructoras Oliveras. Cuidado, Vélez, sácale de centro, llegaba Solís. Cuidado. Nuevamente, pelotazo al borde del área. El arquero, Edith Santa María. Cuidado, se pelea con Casiano por ahí. La gente se molesta, pide tarjeta amarilla. Ahora sí, Herling. Rechaza el inalcanzable Casiano. El guerrero Casiano, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Estaba en el área y vuelve rapidísimo Casiano, ¿eh? Multiservicios y Constructores Olivera, ya sabes, ¿ah? ¿Eh? Ubícanos en la Unión, Familia Olivera, si quieres construir tu casa, los especialistas, Constructores, Multiservicios y Constructores Olivera, ya sabes. Cuidado, el Chato de los Ríos, si lo va a pasar a Solís, cuidado, cantamos el tercero. Llegaba Roy Rodríguez, respondió a medias, podríamos decir, Eddie Santa María, Junior Ríos, casi se le mete. ¿Cuántos pulmones tiene De los Ríos, Lalo Martínez? ¿Ah? Qué habilidoso. Por todo lado, mira y corre. Qué habilidoso. ¿Ah? Está en su prime, como decían por acá en los comentarios. Renzo de los Ríos. Parece que ha tomado su maca de la Casa Marimiel, Junior Ríos. Sí, ellos los auspicia la Casa Marimiel. Obvio que están bien nutridos con los productos 100% naturales de la Casa Marimiel. Cuidado. Cuidado, Vélez. Nuevamente la va a meter al área. Llegaba Johnny, la rechaza la defensa y va a correr Palomino. Él es de los Ríos, pelea con Palomino. Una falta nuevamente. Y está por todo lado de los Ríos, ¿eh? Le pegaron a De los Ríos, Junior Ríos. Le dieron, sonó el chimpún. Sonó. Saludos para Marcos Vargas Arévalo. Vamos, Lute. Hay que liquidar el partido. Dos goles más quiere, no es imposible. ¿Eh? Saludos para Carlos Cruz. Saludos para Diana Cabrera. Vamos, muchachos, si se puede, Defensor Laguna. Saludos para Castro, dice. Uy, se uf, salvó. Solamente uf, dijo. Y comenzó el frío, Junior Ríos. Sí, ya estoy con mi chompita de Rance Espora. Yo no la traje, ¿eh? No, me parece, ¿no? Rance Espora, por favor. Por favor, amigo de Rance Espora, ya hace frío. Acuérdense de sus amigos de Radio Solimar. Debe estar mirando la transmisión, ¿ah? Sí, hincha también, muy seguidores del Deportivo Lute, ¿ah? Los amigos de Rance Espora, un abrazo. Cuidado, Roy Rodríguez. Pero primero llegaba Palomino. Ahora sí, Giovanni Cabrera, pero va a pasar como una locomotora por ahí Arana. Le hacían una falta, pero dan la ley de ventaja. Ahora sí, el conjunto del Deportivo Lute, que cobró. Retrotrae la jugada, hay una falta, correcto, que dice el árbitro. Corner, ¿no? Corner, pero queda sentido. Arana, el número 30, amigo Junior Ríos. Efectivamente, y está esperando Randy Flores para poder ingresar al campo y atender a jugadora.
Allá, le está diciendo, reincorpórate, no me hagas tiempo. No me hagas tiempo, ahí se dice el árbitro, ¿no? Algo le pudimos leer los labios desde aquí. Saludos para Renato Valdir González Torres, ¿ah? Ay, si no es por el arquero Lagunas, hubiera sido una goleada, puede ser, ¿ah? Arquero increíble, impecable. Pero para eso están los arqueros. Hay cinco más. Listo, correcto. Estamos en los 84 todavía. Hay cinco más. Ok. El árbitro principal hizo señas. Cinco más. Llegado a los 90. Cinco más y nos vamos. En el minuto 85. Correcto. Todavía falta 5 minutos para los 90. ¿Habrá hecho por 5 porque faltan 5 o 5 más aparte de los 90? Vamos a ver, no sé. A ver, vamos a calcularle. Por ahora, el encargado de la computadora ya nos puso los 5. Renzo de los Ríos. Él es Renzo. La juega con Plaza. Y comenzaron los soles de Junior Ríos. ¿Eso es bueno o eso es malo, que comienzan los soles? No, no hay, cuando el partido está liquidado, cuando vayas ganando por 6-0, por 7-0, de repente. Pero si estás ganando por la mínima, mejor, como si se alentar prudentemente, ¿ah? Que te puede venir el empate. Claro, ¿no? Por supuesto, hermano, te armaron la fiesta. ¿Cómo quedas? Cuidado, Roy Rodríguez, la pelea por ahí que cobra el árbitro. Ok, falta, le cobran a favor del Deportivo Lute. Pelotita parada. Y vamos a ver cómo la trabaja el cuadro del Deportivo Lute. Ya estamos casi en los 88 minutos. El árbitro principal adicionó 5 más. 5 minutos. Y nos vamos a ponernos casaca porque hace frío. Vamos a ver, Plaza. Y la va a matar al centro para nadie. Rechaza el balón. Rezo de los Ríos. ¡Cuidado! ¡Córner! ¿Y qué te digo, Lalo? Casi me iba a venir sin casaquita. Menos mal que por ahí mi hija me dijo, papá, ponte tu casaca. ¡Ay, ay, ay! Saludos a la familia de Solimar. Éxitos en sus transmisiones de la liguilla. Un saludo para Manolo. Está contento con el empate, Manolo, ¿ah? ¿Eh? Oye, lo dejó sin liguilla de estudiantes, ¿eh? Virgen del Carmen. Sí. Cuidado, nuevamente, centro, rechaza Giovanni Cabrera, ahora sí Plaza, y la va a tener Plaza, y la va a tener, y va a conseguir un córner Plaza, cuidado, a ver, lo que va a buscar es córner. Sigue Plaza, no se apoyó Plaza, le robaron la pelota, ahora sí no hay Castro, Palomino, por ahí no sale, se sale jugando, cuidado, no se compliquen. Él es Herling, y Herling no va a hacer correr a la brinca. Tranquilo el arquero, cuidado, se complicaba. Casi le roba la pelota a Labrín. Giovanni Cabrera, cabezazo arriba. No pasa el peligro. Anthony, ahora sí Herling, se confunde Herling. La recupera el cuadro, el Deportivo Lute, Johnny. Él es Johnny, a ver, la gente quiere más. La gente quiere más goles, cuidado, gran centro. Casi llegaba Roy Rodríguez. Se le pasa la pelota por poquito, solamente uff. Casi cantamos al tercero del Deportivo Lute. Pelotazo arriba, saca rápido Eddie Santa María. Nuevamente le queda la pelota al cuadro del Deportivo Lute. La maneja, él es Arana. Arana para jugar con su compañero. Gracias a todos nuestros amigos conectados que nos siguen desde muy temprano. Empató la Virgen del Carmen con Estudiantes. Por ahora, Lute está ganando 2-1. Estamos ya en los 91, adicionaron 5 más. Arana juega con Renzo de los Ríos. Pase para Roy Rodríguez. Cuidado, se complica. No pasa el peligro. Saca si quiere ganar. Hay una falta, sí. Falta para afuera, dice el árbitro. Y se gana una tarjeta amarilla. Número 26 de Lalo Martínez. Ahora sí sale jugando Lagunas. Que quiere el empate. Se complicaba por ahí Anthony. No está en su tarde Anthony, ¿eh? No le ha salido nada Anthony. Cuidado, y lo van a hacer correr a Plaza. Y le pide que lo tenga el profesor Moisés Cavada. Ahora sí Renzo de los Ríos. Juega con Jolver Serna. En la marca no hay Castro. Vélez, qué inteligente Vélez. Cuidado, Rodrigo Díaz, cantamos el tercero. Inteligente Vélez, ¿ah? Qué bien que juega Vélez, ¿ah? Qué bien que Juan Vélez le da un respiro, un aire, un cambio de ritmo diferente al Deportivo Lute. Tiene variedad el Deportivo Lute en su ataque, en su juego. Pero no hay que quitarle mérito al defensor Lagunas, que le ha jugado un partidazo a un equipo que tiene una plantilla inmejorable, creo yo. Cuidado, Lalo Martínez.
Correcto, ahora sí se viene Lagunas, que quiere buscar el empate. Herling, ahora sí, si te anima Herling, a ver si te animas. A las manos del arquero Gamarra, se molesta el profesor Mario Cabrera. Le pedía que se asocie como los socios de la cooperativa de ahorro y crédito San Francisco. Cuidado, saltaba por ahí Acosta y la va a ganar Renzo de los Ríos y se va a meter al área. Renzo, falta. Falta, dice el árbitro principal. Hay tiro libre. Y tarjeta amarilla, ¿no? ¿Y qué te digo? Le pongo la fichita a Johnny, ¿eh? Porque está con hambre, Johnny. Yo lo dejo a Renzo, ¿ah? ¿De tres? Está como un Brian Renzo, está jugando bien, viene de marcar dos golazos. A ver, hay que diferenciar, también está Vélez también, ¿eh? Hay que diferenciar. Jugador con pelota en movimiento, a velocidad, a timing. Palomino no tenía. Es diferente a una pelota parada. Para pelota parada se quiere un pie especial, ¿verdad? Amonestado Palomino, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién se acerca? O juegan nuevamente el Yankee en Poy y Uno Ríos, ¿recuerdas eso o no? Sí, cuando sí, se juntó Canales, Johnny y Juan Carlos Carvajal, recuerda esa jugada, esa polémica, ¿no? Generó polémica. Vamos a ver, Johnny Carvajal, Vélez. Hay dos y Josber Serna también, a ver, Vélez le va a pegar al arco. Abran las imágenes de Radio Solimar, solamente uff, casi, ¿eh? Le pegó bien, ¿ah? ¿Eh? Uy, qué bien que le pega a Vélez, ¿eh? Y el árbitro principal hace sonar su silbato. La terminaba los 94. Faltaba uno, árbitro. Estaba bonito el partido. Bueno, ganó el Deportivo Lute 2-1 al cuadro Defensor Lagunas. Y con este resultado, el Deportivo Lute suma 18 puntos. Ingresa a la liguilla con un punto de bonificación y el Defensor Lagunas se queda con 12 unidades. Junior Ríos. Qué bonito, la verdad que me quedo con la imagen de saludo de los jugadores entre jugadores y la verdad que impresionante. Tiene que ir Lagunas a saludar a su gente. Correcto, Lute va a despedirse de su hinchada, amigo Junior Ríos. Así se despide el Club Deportivo Lute entre aplausos por la victoria obtenida. Ha ganado Lute 2-1. Con este resultado es el puntero en la tabla de posiciones. Ha sumado 18 puntos. Ingresa a la liguilla con un punto de bonificación. Sí, efectivamente. Ha ganado el Deportivo Lute. También ha ganado la hinchada de Lagunas porque han vivido un partido muy bonito, muy vibrante, más allá del resultado extradeportivo. Mira, veo ahí en las tribunas a la mamá de Johnny Carvajal y Juan Carlos, ¿eh? Ahí veo alentando al Club Deportivo Lute. Felicitar también a la hinchada de Defensor Lagunas, ¿eh? Sí. Tremenda fiesta que vivieron hoy ambos equipos, ¿eh? Tremenda fiesta que se vivió en el estadio Roberto Zambrano Colchado. Y lo bueno es que esta fiesta se ha podido proceder de forma ordenada, Junior Ríos. Ha habido una fiesta que no ha habido problemas. Correcto, no ha habido Amarillas, problemas. Eso es lo bonito. Cada uno en su sitio y se ha hecho respetar y se ha hecho, la verdad, de gran forma. Se han comportado de gran forma ambos equipos, ambas hinchadas. Bueno, nosotros nos pasamos a retirar. Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Si es que los muchachos por ahí tienen tiempo y no pasa quizás algún percance, nos volvemos a encontrar el día martes, Junior Ríos. Tenemos una camiseta del Juan Auris, ¿no? Sí, Juan, el día martes lo sorteamos. Lo sorteamos, sí. El día martes lo sorteamos. Tenemos una camiseta del Deportivo Lute también. El martes lo sorteamos, así que atentos. Y bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, Junior Ríos. Palabras de despedida. Porque ya nos pasamos a retirar. Sí, Lalito, nos vamos siempre agradecidos con la transmisión y siempre agradecidos con las personas que nos siguen en cada una de nuestras transmisiones. Nos vemos el día martes en el programa deportivo a nombre de Osmar Ciesa, Milton Céspedes, Eduardo Colchado, Milton Pejerrey, Junior Ríos y quien ha estado en la narración el día de hoy, Eduardo Martínez, respectivamente. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima transmisión, Lalito Martínez. Listo, nos vemos. Chau, cuídense. Gracias por estar siempre conectado a la señal de Radio Solimar. Chau.